bienvenidos al programa especial de fin de año de El Cornetín de Gondor. Hoy tenemos un programa especial, que va a ser un programa doble seguramente, y que vamos a hablar de lo mejor, lo que más nos ha gustado a los contertulios de hoy, del año 2019. Conmigo está nuestro redactor jefe, ¿puede ser? ¿Está por ahí? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Está? Sí, 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 estoy aquí. Podéis llamarme líder, si también queréis. Estoy subiendo poco a poco, poco a poco en los estratos sociales. Pronto me podéis llamar rey. Bueno, bueno. Veo que viene muy subidito este año. Ya veremos con qué nos sorprende en su lista hoy. Y también tenemos aquí a nuestro habitual Chemical, Karim, el hombre de los mil nombres. Ahí está. Aquí estamos. No podíamos faltar este año tampoco. Así me gusta, que hemos tenido problemas técnicos, pero ya los ha solucionado, así me gusta. También con nosotros tenemos a Taco, nuestro Sabina. Hola, Sabina particular. Luego cantamos. ¡Yuhu! Y también tenemos aquí a Pacheco, que nos habla desde su cueva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy desde mi cueva intentando grabar este programa. Y sin eco. Bueno, yo soy Aarón Moreno, el ilustrador del Cornetín, y aquí vamos a empezar con el especial de 2019. Bueno, vamos a empezar cortándole la voz a Carlos, a nuestro redactor jefe, para ver cuál es su primer nominado para el 2019. Mi primer nominado para mí el 2019 es una continuación del 2018, porque voy a volver a nominar al mejor juego de esta generación de consolas, el Red Dead Redemption 2. Pero un momento, pero no estábamos hablando de lo mejor. Sí, evidentemente es lo mejor. Entonces, ¿por qué se nos ha colado este truño? A ver, a ti no te gusta porque evidentemente eres un iletrado. No tienes la cultura necesaria para percibir todo lo bueno de este juego. Pero a mí, este juego es un juego que le he jugado mucho durante este año, un poco porque no he podido jugar a muchos más por, bueno, he tenido una niña y el tiempo se me va también en cuidar a mi hija y todo eso. Y bueno, pero tenemos la excusa de que en 2019 salió en PC, así que bueno, y es un juego que le he dedicado mucho tiempo y inicialmente pensé que me iba a costar más meterme dentro de la historia. Pero la verdad que al poco de empezar yo ya estaba totalmente metido. Y el final me ha parecido apoteósico. Me parece una de las mejores historias de western y de redención de un personaje que se pueda jugar al día de hoy en consolas. Acepto que no es un que no tiene un ritmo acelerado, que no tiene un ritmo rápido, como pueden ser otros juegos como le gustan a Aaron, no sé, como el Call of Duty. Vamos, sí, es mi referente, Call of Duty, ¿no? Que ya sabemos que tú eres de gatillo fácil, tú solamente te gusta disparar y luego comer doritos y tomarte Monster. Pero bueno, ¿eh? Pero bueno, me parece uno de los mejores juegos. ¿Qué destacar? La historia. Los largos paseos por los largos paseos en un escenario enorme, por eso son largos. En las que no hay nada. No, joder, está lleno de vida. Hay millones de animales, hay millones de eventos. Pero te voy a tener que cortar. Te voy a tener que cortar porque es un juego que es tan lento que cuando tienes que montar a caballo, hasta tienen que poner una especie de cinemática para que no te aburras. ¿Pero qué dices, chaval? Hacen que el caballo vaya a donde tú quieres ir y lo dejan ahí suelto. Venga, a ver, tú tira para adelante y pone una cinemática porque si no te vas a dormir. Anda. No tienes ni idea. Es decir, que yo sé que no es tu juego y ya está, no pasa nada, pero me parece uno de los mejores juegos que hay que ahora mismo para jugar en PlayStation 4 y actualmente en PC. Y de verdad, es decir, la historia es totalmente disfrutable. Es decir, si te gusta el cine de los western o el cine del oeste, es decir, ya estás tardando en jugar esta partida, este juego. Discrepo, me gustan las películas del oeste, pero el ritmo de la historia pues de este tiene, juego tiene, es tiene matador. El mismo ritmo que Sin Perdón. Lo que pasa es que Sin Perdón es una peli de 2 horas y media, 3. Y este es un juego de 6 años. De 72 horas, ya está. Te lo pones 72 horas. Pero claro, en 3 días. Si, tres si días. De las 72 horas te tiras 62 andando, joder. Que no tienes ni idea, no tienes ni idea. Lo siento. Yo sé que aquí vamos a discrepar, pero. Sí, sí.
Pero además, ¿tú piensas? Además, tengo un aliado que era Javi, nuestro técnico de sonido, y está totalmente de acuerdo. No, nuestro técnico de sonido dijo que no era como tú lo decías, cachondo. Es decir, que el juego... No, dijo que no era tan hater, pero que sí que vaya juego. Bueno, vamos a hacer una cosa. Es decir, que en los comentarios la gente diga quién ha aparecido el Red Dead Redemption. Hay que ver quién gana, si tú o yo. Ahí te he visto rápido, muy bien. ¿Vale? Ahí, implicando ¿Vale? a los oyentes. Es decir, y cuando yo gane, me tendrás que pedir perdón en lo mejor del año que viene. Lo mejor del... Seguro. ¿Vale? Ya pondré yo mi condición si gano yo. Bueno. Esta es mi primera aportación. Bien, bien. Y la última. Después de esto ya no tengo más a hablar. Bueno, vamos a continuar con Karim. A ver qué nos traes este año. Pues yo voy a empezar con una película, porque aunque no he visto muchas, pues creo que esta, aunque no es la mejor de Marvel, ni de los últimos tiempos de Marvel, creo que merece... una mención en un podcast friki, ¿no? Como es Vengadores Endgame, que se estrenó el 26 de abril y se volvió a reestrenar el 28 de junio con la versión extendida, que traía muy pocas cosas, la verdad. Pero bueno, sí, todo fue por conseguir el hito de ser la película que más ha recaudado en la historia del cine, con 2.790 millonacos. Superando ya a la Avatar, que llevaba ahí 8.000 años. Sí, yo creo que James Cameron hasta le dio... Sí, bueno, sí, bueno, sí, ¿no? Se lo dio. Por quitarle. Sí, claro, imagino. Bueno, ¿y qué podemos contar? Es el final de una época, de todo un ciclo del universo cinematográfico Marvel, que empezó hace ya mucho tiempo con Iron Man, del que ya hicimos un podcast, de esa primera fase. Y es cierto que Infinity War le da mil vueltas. Ya. Y como película mucho más redonda, pero esta es emotiva. Te cuenta el final de muchos personajes, te deja plantas una semilla para el futuro. Y sobre todo el final, si alguno no soltó una lágrima, no sé, yo solté más de una. Yo diría que lo que menos, digamos, que me gusta de Endgame es el cómo tratan de nuevo el personaje de Thanos, que después de haberle dado tanto rollito al anterior, aquí me falla un poquito. Sí, esta ya no es su película. No. Es como, bueno, tú estás ahí... Y tiene que haber alguien a quien darle de leches y ya está. Pero bueno, oye... Sí, y los demás... A mí me pasa un poco lo que decías tú. Me gusta como final, pero como película, si no viniera de toda la historia de antes, me costaría bastante, la verdad. A ver, me gusta como final, la veo muy bien, pero comparado con Infinity, no le veo tanto punch. Pero es verdad que como final es... Es cierto que Infinity tiene una historia mucho más cerrada y mucho más larga. Aquí es buena película Endgame para hacer todo lo de película y allá. Bueno, pues ahora me va a tocar a mí el turno. No, me toca a mí hablar de Endgame. Yo no puedo hablar de Endgame. ¿Qué pasa? Tú no puedes... Que tenemos, a ver, estás castigado. Os he dicho, a ver, técnico de sonido, que le corte el audio a este hombre, por favor. A ver, a mí Endgame... Qué gilipollas eres. He dicho un taco en antena y me da igual. Que, a ver, Endgame me parece un buen final... Pero es que creo que desde hace bastante tiempo las películas de superhéroes están como muy encorsetadas. Creo que Endgame no se entiende sin Infinity Wars, con lo cual... ¡Ya estamos! Cosa que es cierta. Con lo cual, Endgame como película sola no vale, y creo que Infinity Wars no es un buen final sin Endgame. Con lo cual creo que no estamos viendo realmente una película larga, de 6 horas. Creo que tiene escenas impresionantes, que era lo que estábamos todos buscando, ¿no? Es decir, el momento en el que dice Vengadores reunidos y la batalla final es espectacular. Yo no la veo mal, pero es un producto palomitero, creo yo. Yo puedo decir que a mí me gustó mucho la escena de One Punch. Sí. Cuando aparece la Capitana Marvel y atraviesa la nave, digo, ¡oh, Dios mío! Pero si es que esto lo han sacado de la serie de anime. Yo lo único así decir que creo que hay escenas que están puestas como para... Ya aquí sale esto, ya aquí sale esto, ya aquí sale esto. Me hubiera gustado, no sé si... Porque, por ejemplo, sale todo el ejército de Wakanda, pero no sale los Helicarrier de S.H.I.E.L.D., ¿no? Por ejemplo. Pero a lo mejor es que ya S.H.I.E.L.D. es que ni existe. Ya, y yo, no sé. Es decir, insisto, me gustó mucho, la disfruté, me emocionó. Es de las pocas películas que he visto en cine en su estreno 2 veces. Pero...
al día de hoy no tengo una necesidad enorme de tenerla. Como final de toda la saga que hemos vivido, bueno, pero creo que toda la saga Marvel tiene mejores películas, desde mi punto de vista. Estoy de acuerdo. Bueno, pues ahora sí me deja... No te dejo. Yo lo que propongo como mi favorito de este año es algo que acaba de salir hace nada, aunque todavía no ha salido en territorio español. Sí, qué interesante. Sí, en Estados Unidos. Ajá. Trampas. Y es The Mandalorian, la serie de Jon Favreau, ambientada en el universo de Star Wars. Ajá. En el que, oh, sorprendente, el protagonista es un mandaloriano. Y es como del oeste, además, ¿verdad? Y fíjate, amantes del oeste, esta sí la podéis ver sin dormiros. No, insisto que no tenéis ni idea ni tenéis criterio, pero bueno. Es una película que está... Una serie que está muy bien. El acabado técnico es impresionante para ser una serie. Le han echado ya el resto en los efectos especiales, que es algo que se agradece mucho, porque hay mucha ciencia ficción en la que meten efectillos ahí de mala manera y acaba sacándote. Pero en este caso, la técnica que han utilizado, que es una especie de... es una retroproyección y se hace todo en un escenario, está genial, está hecho muy bien. Y además los personajes, pues, a ver, lacónico no, lo siguiente es el protagonista, pero se enriquece de sus actuaciones y del resto de personajes, del resto del elenco de personajes que aparece, que cada cual es más raro. Mención especial para IG-11, que es un robot asesino que aparece, que no digo ningún spoiler porque aparece en el anuncio, ¿vale? En el tráiler. Y un personaje que no diré porque a lo mejor todavía estáis esperando el 31 de marzo para que llegue Disney Plus a España y todavía no habéis visto nada y no queréis saber nada, pero hay un personaje muy mono que, oye, tienes la cara. Ha salido por todo tu Y la verdad es que... Sí, bueno, pero a ver, no quiere... Imagínate que has vivido una coma con Pacheco. Pues hombre... No quieres que te lo cuenten. Yo la recomiendo porque por ahora he visto 3 capítulos y la verdad es que me está gustando bastante. Y está eso muy bien. Está ambientada entre el episodio 6 y el 7, entre la antigua trilogía y la actual. Y me está gustando, o sea que recomendable para todos. ¿Comentarios? Yo que no. Como no la hemos podido ver, juega no. Sobre seguro, ¿no? Ah, vale. Bien, juego con ventaja. Yo hasta que no venga Disney no la veré porque no soy un especial fan de esta saga. Vale. O sea, de Star Wars. Pero te tocará caer. Sí, cuando venga ya la veré, no tengo prisa. Yo lo único he visto partes del Big Nose de la retroproyección. Y la verdad que es una pasada. Sí, sí. Tiene muchísimas utilidades. Y yo creo que la saga puede lucir, espero que me gracias a eso. Y también mención especial a la nave del Mandaloriano, que también sale en el tráiler, y que es clavada a la Serenity de Firefly. O sea, eso es amor. Bueno, y vamos a continuar con Taco, que creo que nos traes algo diferente a lo que hemos dicho aquí. Fresquito, salió ayer también, como lo tuyo. Bueno, yo venía a hablar de crítica. ¿De mi libro? De mi libro, exacto. De Critical Role, porque lo descubrí con el Kickstarter de hace ya un año y algo. Para que aquí que no conozca, Critical Role es un canal de YouTube donde gente que es dobladores juegan a Dungeons and Dragons. Y los empecé a ver y es la serie que más he visto, básicamente. No sé si entraría dentro de la definición de serie. Ver a... O de reportaje o... Es que es muy raro porque sí que había visto más veces, como por ejemplo aquí en España está Doblajes y Mazmorras, Role NR, que también hace lo mismo, de hecho, por si alguien quiere escucharlo directamente en español y no en inglés. O está Michel González, que hace partidas más de corte clásico, pero con Critical Role es un poco raro verte seguir la historia. Y tienen bastante gancho, al menos para mí. Es verdad que el punto de vista que a veces lo miro yo me hace muy gracioso, como Matt Mercer, que es un poco el que hace de Dungeon Master, va tratando diferente según qué jugador. No sé si alguno lo ha visto aquí. Hay maltrato. Bueno, se nota mucho, por ejemplo, la diferencia a un San Riegel, que es un poco el gracioso del grupo, que muchas veces si lo analizas desde el punto de vista de las reglas hace cosas un poco raras,
pero se nota cómo le dejan hacer las cosas porque es alguien que se mete mucho en el personaje. Luego tienes un tal, el Liam O'Brien, que hace el de mago, que ese es el pro de las reglas, pero que siempre está ahí como intentando colar. Entiéndase que es un poco la impresión que me da, pero al final lo que te venden y lo que me gusta, bueno, ni siquiera te venden, porque de hecho lo puedes ver gratis por YouTube, por Twitch si te suscribes, es la historia, y la historia la verdad es que la saben llevar bien. Tienen su historia de personaje, la van dosificando durante los diversos capítulos. Yo estoy hablando solo de la segunda temporada de Mighty Knight, o de Los Poderosos 9, porque la primera no la he visto y la verdad es que me ha gustado mucho. Es lo que más he visto este año. Un poco raro, pero es lo que más he visto. Bueno, cada uno con sus gustos. Yo no voy a poner ningún pero siempre tengo la sensación, lo poco que he visto de Critical Role, es que es más un producto, me explico, es más un montaje muy profesional de hacer una partida de rol que una partida de rol. Entonces, siempre me queda la duda como cuánto de realidad de partida hay. No sé si me entendéis. Si todo está perfectamente organizado porque... Que si hay un guión. Sí. Es decir, tú, como tú eres el gracioso, tú eres el que te saltas un poco las reglas. Y tú, como eres el mago, eres el que se ajusta más a ella. Y así formamos una historia. Entonces, no sé cuánto defecto John Wick, por decirlo de alguna manera, defecto John Wick hay en las partidas. Independientemente, me parece un camino a seguir, es decir, lo hace muy bien, no tiene a ver, es un poco, también es muy discutible lo que hace, lo hace bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo no juego así, quiero decir, es lo que dices tú, cuánto hay. A mí me da la impresión que realmente el máster tiene su historia y los demás van haciendo, sin hacer spoilers. Hay un capítulo donde están en un puerto y de repente se piran con el barco y eso los lleva a convertirse en piratas. Me extraña que un máster tenga eso preparado. Quiero decir, que piense que van a robar un barco y se van a convertir. Sí que es un tipo de máster muy abierto a que pase lo que tenga que pasar. No sé, cada uno tiene su manera y hay másters que son más de la historia, va por aquí y no te vayas mucho. Pero este es realmente de ves tirando y haz lo que te dé la gana. No me da la impresión. Sí que se nota que hay diversas maneras de tratar a los personajes. Pero eso en todos los grupos pasa. Vamos. Bueno. ¿Y alguna opinión más, Pacheco, que no has dicho nada? No, en principio yo la verdad que no conocía es Critical Role. Pero vamos, después de la recomendación de nuestro colega Taco, le voy a poner bastante más interés. Sí me gusta. Que cojáis las recomendaciones. Bueno, y ya que estás, Pacheco, ¿qué nos traes tú? Yo os traigo una continuación de algo de lo que ya hablé el año pasado en el anterior podcast de lo mejor de 2018. Y bueno, en este de mejor de 2019 lo que traigo es el segundo volumen de la gran novela de la Patrulla X, que como ya os explicaba en aquel podcast, estaba dibujado por Ed Piskor. Y si en el primer volumen se condensaba los primeros 25 años de historia, en este segundo volumen se vuelven a condensar los segundos 25 años, los cuales abarca, o así lo han hecho, toda la saga de la Fuerza Fénix, es decir, cuando Jean Grey se convierte en la Gran Fénix y luego posteriormente se convierte en Fénix Oscura. Y bueno, pues es verdad que luego las adaptaciones que han tenido al cine no han sido las mejores. De hecho, la de Fénix Oscura que estrenaron este año no ha sido muy muy buena. Y la verdad, por favor, no dile al gato que no la nombres. No nombres esa peli. Madre mía, qué sopor, qué mala. Qué mala, pues sobre todo es que son todas bastante bastante malas. Esta y la anterior, la de Apocalipsis. Sí. No me gustaron. Sí, ha bajado mucho. Bajaron mucho el listón. Empezaron muy bien con First Class o Primera Clase, luego Días del Futuro Pasados, pero luego han vuelto a caer otra vez en picado y ha sido bastante decepcionante. No sé qué opináis vosotros. De bacle.
Del cómic no sé, pero de la película sí, mucho, muy bochornoso. El cómic, yo tengo este, pero en otro formato más antiguo que salió, en un omnibus, y la verdad es que me moló bastante. Pues yo apenas conocía de los X-Men y eso, pero conocía lo moderno. Y las historias clásicas no las conocía mucho. Yo siempre había tirado más por Vengadores y esa parte. Entonces me gustó bastante, la verdad. Que venía también el Día de Futuro Pasado y todo eso en el omnibus este. Pues yo entonces creo que sí que me los he leído. Lo que pasa que era un recopilatorio de Planeta, me parece, del año Latana. Y venían los primeros años de los X-Men. O sea que sí, si ese es el caso, yo también lo recomiendo. Porque hay que conocer la historia. Esto es más o menos, efectivamente, es lo mismo que de lo que habléis vosotros, pero es el resumen. Es decir, han ido seleccionando las viñetas más interesantes, redibujándolas y te ofrecen un nuevo producto en apenas 120 páginas. No, bueno, claro. Pues, oye, yo el tochaco que hablo es un tochaco de 800 páginas. Eso es. Y yo creo que el coleccionable son como 25 tomos. Como veis, todo muy accesible, 800 páginas, 25 sí, tomos. Sí, sí. valía casi 50 pavacos el tomo, o sea. Joder, eso es cierto que es más. Es un omnibus. Sí, sí. Es un omnibus, que es lo que tiene, efectivamente. Es una edición integral con todo. Esto es verdad que para gente que no los conoce, yo creo que es un buen acercamiento para luego tirar hacia otras historias más interesantes. Pues sí, es muy interesante, sí. Bueno, y creo que vamos a seguir la segunda ronda de este especial y va a empezar otra vez Carlos, ya que todavía no se ha ido. No sé por qué no lo hemos hecho todavía. Así que, ¿de qué nos quieres hablar? Bueno, voy a intentar... Muchas gracias, Carlos. Y a continuación... Voy a intentar completar un poco lo que decía Taco. Y con el rol en directo que hizo la mazmorra de Pacheco hace unos meses, no hace mucho creo, en el Palacio de la Prensa de Madrid. Me parece que fue una gran iniciativa. Bueno, comento un poco, es decir, un poco por el 20 aniversario de Edge, decidieron Edge y la mazmorra de Pacheco formó una partida que se iba a jugar en directo con público en directo directamente en el Palacio de la Prensa. Cuántas cosas directas, ¿verdad? La verdad que yo me apunté. Karin y yo. Y no te quisieron coger, no me extraña. Karin y yo estuvimos un poco en la idea primigenia hace ya un año, ¿no, Karin? Más o menos. Sí, un poquito más. En la anterior edición de las Game On, no la de este año. Y bueno, pues la verdad que como somos, nos acordamos justamente cuando ya estaba totalmente organizado. Y la verdad que el evento para mí fue muy, 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 muy interesante. No solamente por una partida en directo, que como ha dicho Taco, es decir, esas son cosas que ya se están haciendo, es decir, en YouTube está plagado, sino porque es una de las primeras veces que se hace en este país. Y eso es importante. En Estados Unidos y en Inglaterra, entre comillas, es más común. El rol ocupa más espacios de difusión. Pero aquí que sea el primero y que se llenara completamente la sala, me parece un éxito. Pero lo que me parece un éxito también es que fuera increíblemente entretenido. Que no te aburrieras en ningún momento. Y eso mucha gente lo puede alabar a la acción del máster, a los jugadores, pero yo creo que en general toda la mazmorra de Pacheco supo transmitir emociones, ¿no? Con una parte de rol. En el fútbol, ¿no? Siempre pongo este ejemplo. A la gente que le gusta mucho el fútbol se emociona mucho cuando pasa algo en el campo de juego. A mí por el fútbol me da bastante igual. En cambio, cuando estaba pasando lo que estaba pasando con un crítico, que si lo consigue, que si no lo consigue, en la mazmorra en esta partida de la mazmorra de Pacheco, sí estaba emocionado, sí quería que lo consiguieran en su momento. No sé si alguno de vosotros pudo ir. No pude ir. Pero hubiera molado, ¿eh? Yo la vi. Tú viste en diferido. Yo la vi en diferido. Sí, sí. A mí me gustó, la verdad. O sea, la pongo a lo que decías tú, al mismo nivel que otras cosas que se están haciendo. Y me alegra que se haga en España.
porque aquí realmente hay más miedo, aparte de enseñar así tan públicamente tan una partida. Y a mí me gustó mucho. Yo mira, fíjate cómo salí de la partida, que fui con un compañero mío que es el máster, que me dirige a mí habitualmente, y medio me propuso, medio tenía yo ya la mosca detrás de la oreja de intentar hacer algo, una partida de chulo en este caso, en el podcast, intentar grabarlo en el podcast y ver cómo sale, es decir, y sobre todo ver qué necesitamos, ver qué cosas tal, y todo esto fue gracias a la mamarra de Pacheco. Y ya os digo que, y os digo también a los oyentes, que lo estoy moviendo para intentarlo, ya os mantendré informado sobre ello. Lo prometes, ¿no? Lo prometo. Y prometo que no será del Red Dead Redemption. O sí, el Red Dead Redemption. Tú no participarás, no te preocupes. ¡Jobar! Además tendremos una recomendación de un miembro de la mamorra de Pacheco por aquí. Sí, 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 sí. De alguna cosilla de este año. De hecho, podemos introducirlo si queréis ahora mismo, que entre la primera colaboración. Venga, pues que hable Piru. Hola, soy Piru de la mazmorra de Pacheco y hoy vamos a hablar de un tema que, si bien no es una novedad dentro de 2019, sí podemos decir que este año ha sido un año muy bueno para ellos. Hoy vamos a hablar de los superhéroes. ¿Y por qué? Pues bueno, yo soy un gran lector de cómics, llevo leyendo cómics toda mi vida, he leído Marvel, leo sobre todo mucho DC, y creo que este ha sido un gran año para los amantes de los chicos y chicas de Antifaz. Hemos podido ver series, grandes series como los Teen Titan, que cuentan las historias de los jóvenes héroes de DC, los relevos generacionales de los héroes clásicos, pero de una manera un poquito más oscura a la que estamos acostumbrados en los cómics. Un nuevo giro de tuerca, una nueva forma de ver, un nuevo enfoque para la nueva generación que ha llegado y que, sin lugar a dudas, se verá un poquito más identificada en estos héroes. Hemos visto también grandes obras como The Umbrella Academy, que bueno, tenemos un cómic muy distinto que, aunque tiene ya mucho tiempo, en su momento pegó y golpeó muy fuerte y fue algo bastante, bastante novedoso. La adaptación para televisión en esta primera temporada, sin lugar a dudas, no ha dejado indiferente a nadie, y yo creo que ha dejado bien alto el panorama y que ha demostrado que se puede hacer una serie de superhéroes distinta, original y atrevida. La obra en realidad es de como curiosidad, la escribió el cantante del grupo My Chemical Romance, que es un dato pues bastante curioso, y yo creo que ha sabido crear algo muy distinto, algo mágico. Otro de los productos que ha salido este 2019 y que también yo creo que es bastante, bastante chulo, sobre todo para los amantes de este tipo de juegos, es el Marvel Ultimate Alliance 3. Este juego a nosotros nos retrotrae a nuestra juventud. Nosotros nos juntábamos tardes y tardes enteras pegados a la consola, manejando nuestros héroes favoritos y recorriendo los escenarios. Así que en esta nueva versión, para la Switch, si no me equivoco, bueno, para la Switch seguro, pero no sé si se ha salido para algo más. Para la Switch, pues nos ha permitido jugar unas grandes partidas y, sin ser un juego muy largo, yo creo que tiene toda la esencia de esos primeros Marvel. Así que yo creo que, sin lugar a dudas, si os gustan los superhéroes, si os gustan los cómics, estamos en nuestra era dorada. Este 2019 ha sido muy bueno y seguramente 2019 traiga cosas igual de buenas o incluso mejores. Pero bueno, ya las veremos porque están a la vuelta de la esquina. Saludos. Muy bien, y muchas gracias Piru por participar con nosotros. Y a continuación va a contarnos otro, en esta segunda ronda, otro favorito del 2019 de Karim. Venga, pues voy a coger la primera serie porque es lo que más he hecho este año, que ha sido ver series. Lo que tiene la bipaternidad, pues estás en casa y mientras los niños duermen, pues o juegas a la consola o ves series, pero a veces te duermes. Porque el sexo está descartado. Así que voy a recomendar Así nos ven, o When They See Us, de Netflix, que es una miniserie de 4 capítulos que se estrenó a finales de mayo. Y es una historia real. Nos cuenta la historia de los 5 de Central Park, que fueron 5 adolescentes que fueron involucrados en un caso de agresión y violación a una chica que iba corriendo por allí, y ellos pues le pillaron allí con el tema de racismo y tal que había en todos aquellos años. Pues nada, se llevaron a comisaría sin avisar a sus padres, les sometieron a una gran presión para que se declararan que habían sido ellos, y nada,
te lo cuentan, es muy dura porque te metes mucho en el papel. Las interpretaciones son brutales. De hecho, uno de los actores ganó un Emmy y bueno, también ha ganado la serie algunos premios más, como el premio Gotham. Y nada, yo la verdad es que la recomiendo mucho. No conocía la historia y, como siempre, Netflix nos enseña historias de estas que quizá aquí no han llegado tanto, o a nuestra generación. A lo mejor una generación anterior sí la conoce un poco más. Sí, la verdad es que en Netflix sí que ocurre eso mucho, de que meten a lo mejor series ambientadas en sucesos, sobre todo recuerdo ahora una sobre una secta o algo así, que no, aquí no conocemos porque es más cultura norteamericana a veces, pero sí que es interesante conocer. ¿Te está refiriendo a Wild Wild Country? Puede ser, sí. Wild Country, sí, yo no la conocía, es una locura. Esa serie es para verla, es un documental, pero no me puedo creer que vaya más. Y todo va más. Sí, y va más. Va loco. Locura. Yo, pues de esta serie, te tengo que decir que ya tengo yo añadida favoritos de Netflix, que es como la lista de cosas súper pendientes. Sí. Pero. Y me llamó la atención. Y no sé cómo está. De lo que pasa que últimamente Netflix, cuando hace estas cosas extrañas, fuera un poco fuera de lugar, ¿no? Un poco fuera de tu radar, siempre te sorprende. ¿No? Sí, porque publicitan más cosas más generales y estas cosas que son más minoritarias, luego resulta que la crítica las alaban y se lleva premios y de todo, y ellos no la publicitan, o sea, te lo tienen que decir para que tú lo veas. Y aquí yo, todo el mundo que la ha visto, mi mujer la vio, la ha visto familiares, así, a todos les ha encantado. Y bueno, ya te digo, son 4 capítulos y duran una hora más o menos cada capítulo. Pues nada, la vamos apuntando. Taco y Pacheco, ¿que la habéis visto? Yo no la he visto, no, la verdad, pero es verdad lo que decías, de que a veces el catálogo de Netflix te ofrece ciertas joyas que, si no te pones a rebuscar un poco entre todo lo que hay, es difícil encontrarlas. Y yo, por ejemplo, una de las recomendaciones que voy a hacer es precisamente de una serie que descubrí así, y que, bueno, pues que lo que comentaba Chemical o Karim, que a veces... El hombre de los mil nombres. Que a veces muy bien no sabes qué esperarte de ella y luego, sin embargo, te sorprenden y te dejan flipada. Sí, y pues ahora me va a tocar a mí y voy a hablar de una serie que, según Carlos, le he quitado del ranking. Sí, me la has quitado y todo por un error. Pero bueno, no pasa nada. Comparto. Porque no se sabía el título de la serie. Porque estaba hablando muy rápido y no me acordaba, de hecho. Bueno, pues voy a hablar de la última temporada de la serie de Netflix, The Good Place, que todavía no ha terminado, todavía quedan unos capítulos que saldrán en 2020, pero ya puedo decir que, aunque parecía que la serie estaba dando un pequeño bajón porque parecía que estaban dando vueltas sobre lo mismo todo el rato, en el último momento, con el capítulo titulado La Respuesta, a mí me ha cogido la patata. O sea, me ha parecido genial, me encanta esta serie. Bueno, pero sí, para los que no, ¿di de qué va? Sí, dime. Para los que no lo conozcáis, eso iba a decir. Ah, pero lo vas a decir. Sí. Trata de una chica, vamos a empezar, que la protagonista es Eleanor Shellstrop, que la interpreta Kristen Bell, la conocéis de Victoria Mars, a lo mejor, puede ser. Verónica. Verónica, Verónica, uy, Verónica Mars. Victoria, se me ha cruzado el catálogo. y pues Eleanor resulta que muere, además de una manera vergonzosa, y va a lo que llaman el lado bueno, que es el que da el título a la historia. Pero, según parece, ella se da cuenta de que quizá es que se llama igual que otra persona y que ha ido a parar a el lado que no le tocaba. Entonces la historia trata de cómo ella vive su otra vida en el lado bueno, y de también muestra mucho, sobre todo, que con clave de humor y muy, muy bien hecho, muestran muchos dilemas morales y está muy bien pensada. A mí me gusta mucho esta serie precisamente por eso, porque te introduce a la filosofía, te plantea problemas que a lo mejor tú das por hechos o... ¿Sabes? Es mucho de metafísica y a mí me está encantando. Y es que, ya os digo, el último capítulo de la temporada y media, media temporada última, me ha encantado. O sea, el momento, no voy a decir nada, pero el momento final es genial. ¿Vosotros la estáis viendo o sabéis algo? Yo la sigo. A mí me encanta. Yo la sigo mucho. Yo empecé. A ver, niños, no, a ver, sigue, tranquilos. Sigue,
A ver, yo empecé viéndola porque me la recomendaron como una serie en la que lo gracioso era ver a uno de los protagonistas, que era el monje tibetano. Aaron sabe de qué estoy hablando. Ay, Jason, este Jason. Era ver a un monje tibetano que no podía hablar y que realmente era un... Nada de spoiler. Pero luego es que la verdad es que la serie tiene muchísimas más capas. Trata con humor temas terriblemente serios. Y no estamos hablando de terriblemente serios de yo qué sé. Hablando mal y pronto, ¿vale? Y que me disculpen los oyentes, del hambre en el mundo. No, se plantea lo bueno, lo malo, el acto moral de regalar una rosa, por ejemplo. Hay un capítulo, ¿no?, que además analiza las consecuencias de regalar una rosa y lo difícil que es a obrar bien moral y éticamente regalando una rosa. Y esas cosas es las que te hacen pensar en lo que te explica la serie. Mola mucho porque te explican muy brevemente, ¿vale?, y también muy por encima, diferentes modos del pensamiento. Y creo que... Sí, porque lo que no he dicho es que uno de los personajes, que es Chidi, es profesor de filosofía y intenta enseñar a Eleanor cómo ser buena persona, lo cual no se puede enseñar. Claro, pero es que te estás adelantando mucho, además. No, hombre, no, sí, eso no es un spoiler, que este es el primer capítulo. Sí. Entonces, creo que es una gran serie justamente para empezar a plantear, que a lo mejor se podría enseñar en institutos, no tengo ni idea. Pero ¿cuántas horas de instituto tiene ahora la gente? No, pero un planteamiento moral. Tú, por ejemplo, hay un capítulo en el que Chidi le plantea al arquitecto, ¿no?, el dilema de... A Ted Danson, su personaje es Michael, eso, bueno. Le plantea, ¿no?, el dilema del vagón, ¿no? Sí, es cierto. Y gráficamente, además. Es decir, le plantea el dilema del vagón y las dos vías de tren, ¿no?, en la que matas a una persona o matas a 100 personas y cuál es la decisión buena, ¿no? Y todo el capítulo basa sobre ese paradigma. Pues eso creo que se puede, porque al final, entre comillas, se llega a un lo que se llama pensamiento lateral, ¿no?, a algo que no está contemplado dentro del este, y me parece súper interesante. Hay más cosas dentro de la serie. Ya he dicho el regalo de la rosa, por ejemplo. Así que yo creo que... Pero no spoilemos más. Bueno, a ver, al resto. Yo la tengo pendiente porque sé que es una buena serie, y en todas las listas de todos los portales de series y tal y los podcasts que sigo, la recomiendan. Y ahora que se ha acabado, seguramente ya la empiezo. Sí, pues además el creador de la serie es Michael Schur, que era guionista en The Office y Parks and Recreation. Y eso, oye, hombre, eso asegura que al menos algo, bastante humor va a haber. Sí, eso es un llamamiento. ¿También más es el de Brooklyn 99? ¿O me estoy equivocando? No lo sé, ahora mismo me pillas. Que no, y Taco y Pacheco. Yo me queda por ver la última temporada. La verdad es que soy muy fan de Good Place. O sea, tanto los giros que va pegando, como el tipo de humor que tiene, como los personajes. O sea, que cuando la vi de favorita dije, ostras, por supuesto. No he visto la última, pero vamos, además yo y mi mujer también. O sea, es una... No es exclusivamente friki, entiéndaseme la referencia, que a veces son cosas que disfrutamos más solo frikis, sino que es lo que decía un poco también Kar, que toca muchos aspectos de filosofía, por decirlo de alguna manera, y los toca muy bien, la verdad, y está muy bien. No, tranquilo, hombre, ya estoy yo. Puedes verlo a escondidas sin que se entere. ¿Qué estás viendo, cariño? No, estoy viendo... Es porno. Bueno, y a continuación vamos a ver la aportación de Taco. ¿Qué nos traes ahora? Bueno, pues seguimos... No sé si voy a ser un poco chico de los Kickstarters, pero sigo un poco por ahí. En este caso os traigo uno que ya ha salido dos veces, que es Batman Gotham City Chronicles. No sé si alguien lo ha visto. Para que se entienda, al final es un juego de escaramuzas, es decir, los buenos de Batman contra los malos de Batman, en escenarios predefinidos.
¿Y qué tiene? Bueno, porque de esos juegos hay muchos. Quiero decir, para traerlo a un fin, a un programa como este. Lo bueno son dos cosas. Primero, las miniaturas. Yo no soy especialmente dado a las miniaturas, pero hay que reconocer que las miniaturas de este juego se salen por todos los lados. Y segundo, que el estilo de juego es muy, muy bueno. Para que quien que no conozca, todos van contra uno que hace de malo, y el que hace de malo tiene como una fila de cosas que puede ir haciendo o pueden ir sucediendo para intentar ganar él en vez de los buenos. Está muy bien planteado. Aquel que lo conozca tiene similitudes con Conan también, el Conan de miniaturas. Si alguien lo ha jugado, es exactamente la misma empresa y la misma dinámica. Pero está muy bien. Sacó dos Kickstarter, seguramente el año que viene volverá a sacar otro, porque con la licencia que tienen, me extraña que no la reutilicen. Es verdad que el segundo Kickstarter fue un poco raro, porque era a base de pillarte las miniaturas sueltas, como aquel que decía. Será un poco extraño, pero... O sea, que tenías que ir a la carta a coger... En el segundo sí, en el primero no. En el primero era típico de... Me empiezo por tanto y voy añadiendo. Y la verdad es que en aquel momento quien más o menos lo pilló... a ver, son juegos que no son baratos, pero salió bastante a cuenta con todo lo que te llegó. Pero el segundo fue un poco extraño, porque era todo eso. Supongo que también al final hay gente que quiere rentabilizar la licencia, porque... Está claro que estos juegos no deben ser baratos de licencia. Pero yo seguramente el año que viene volverá. Y si lo han hecho como este, aunque haya la opción de, digamos, de poner miniaturas por sueltos, parece que lo que es el juego base lo seguirán poniendo ahí. La verdad, yo lo recomiendo. Sobre todo si eres fan de Batman. Yo creo que lo vas a disfrutar muchísimo más. Ahí tenemos a Carlos, el fan número uno de Batman. Yo esta tarde estuve tentado de cogerlo, pero yo sé que es uno de esos juegos que voy a decir de jugar y va a costar hacer grupito para jugar. Pero las miniaturas tenían una pinta excelente y no me quise meter. No era prudente en aquel momento. Pero sí, le tengo ganas. Y si me lo queréis regalar, insisto. ¿Sabes? Yo os perdono. Eso hay que pedirlo siempre a las editoriales. Yo os perdono. Enviarnos las cosas. Ahí está. Yo os perdono todas las cosas malas que habéis dicho de Red Dead Redemption 2. Pero... Yo no quiero que me perdonen nada. ¿Sabes? Pero no conocía la mecánica del juego, pero creo que simplemente por la cantidad de miniaturas me parecía que... Insisto, que te dé miniaturas para una persona que le guste Batman, porque si no te gusta Batman, te estás comprando algo que no. No sé. No puedo opinar mucho más. Pero podéis regalármelo. ¿Y tú, Karin? ¿Este sí lo has tocado? No, nada. Yo ya soy mi padre, ya no juego. Ay, es verdad, perdón. Apenas salgo de casa. Es verdad, pues mira. Quiero comentarte que Pacheco a lo mejor te arrenda la cueva. Si quieres. Pues no estaría mal, porque es... Bueno, y Pacheco, ¿tú nos traes algo también de cine hoy? Sí, y además el tema de Taco me ha venido genial para introducir la película del Joker, siguiendo con este universo de Batman. Genial, otra cosa que odio, así que voy a partir. Lo esperaba este momento. Pero bueno, yo creo que prácticamente debe ser de los pocos que no le ha gustado la película. No. Yo confieso que no la he visto, pero por culpa del actor. O sea, bueno. Odio a muerte al actor. No le trago nada desde Gladiator. Desde Gladiator. Y claro, no quiero saber nada de este tío. Pero oye, sobre gusto los colores. Pero claro, le han dado tanto bombo que al final acabas hastiado de... Madre mía, otra vez el Joker. Pues yo fíjate que es un actor que desde Gladiator pensaba que era un poco idiota, y sin embargo dos de sus últimas películas, la de Her y esta del Joker, me han hecho un poco cambiar la visión que yo tenía, y vamos, es decir, no me extrañaría si esto fuera un mundo justo
que al menos estuviera nominado a mejor actor en los Oscar, porque la interpretación que hace, más allá de que te guste el personaje, el concepto o el mundo de los superhéroes, es impresionante. Si no la habéis visto, aprovechar ahora estas navidades para pedirla en DVD o Blu-ray o lo que queráis, porque de verdad que es una... VHS. VHS. Es una película muy muy buena que desde el inicio que te muestran a Arthur Fleck, que es el personaje como pues eso, como un comediante fallido que arrastra una enfermedad mental hasta cómo llega a convertirse en el Joker. La verdad que es un viaje muy interesante. Te voy a hacer una pregunta, ¿la consideras realmente película de superhéroes? Porque yo no. No, la verdad es que no, como tal no es una película de superhéroes, porque yo creo que no hay nadie que haga cosas extraordinarias ni un superpoder, sino simplemente es pues como más una historia, un drama que algo de superhéroes. Sí, lo impresionante es que te haga ir al cine a ver a Joaquín Phoenix. Yo estoy con él, tampoco es tan malo, pero bueno, cada uno con su gusto. Claro, cada uno tiene su actor odiado, y en este caso es este. Bueno, a ver, yo sí he visto el Joker y a mí se me ha gustado. Y bueno, tengo la misma no tengo la duda de que sea una película de superhéroes. Creo que sí que es una película de superhéroes. O sí es una película en el mundo de los superhéroes. La duda que tengo es si esta película, si no se hubiera llamado el Joker, si se hubiera llamado, yo qué sé, el Guasón. No, Paranoia. Paranoia, sí. Hubiera sido igual, hubiera tenido la misma repercusión. Me explico. Yo creo que si tú no hubieras cogido y dicho que el final de la película es que en la aparición del Joker, con todo lo que ello implica, pues hubieras tenido una película sobre un tío que se derrumba, un bajado a los infiernos, un tío con una enfermedad mental, y la película hubiera estado bien, pero hubiera tenido el mismo tirón. Es que esa es mi pregunta. Es decir, ahora que estemos ante una película de superhéroes, creo que estamos ante una película de superhéroes y una película de superhéroes que no está hecha al modelo Marvel. Me explico, no está hecha a grandes efectos especiales, no están hechas a grandes poderes ni siquiera yo qué sé, a ver, explosiones. Es que solo le faltaría ya al Joker seguir copiando a Marvel. Si los de DC ya tienen que aprender que no deben copiar a Marvel. No, pero si yo lo que estoy alabando es que justamente sea eso, por eso digo, que el camino de que aprendan y cambien. Que el camino a seguir es este. Ahora, que el Joker, la película del Joker sea buena o haya tenido el éxito que merece, tengo mis dudas porque se llama el Joker. Y creo que la película, sin llamarse el Joker, si hubiera sido la historia de este tío y que acaba como acaba, a lo mejor la gente no hubiera ido tanto al cine. No lo sé. A mí me ha encantado, en todos aspectos. No, pero es posible. Sí, es evidentemente el que tenga ese nombre de Joker seguramente ha hecho que mucha gente se decante a ir a verla. Que si se hubiera llamado Dementia o cualquier sí, exactamente, cosa, exactamente. No, a lo mejor dices, pues bueno, ya iré a verla o no. ¿Sabes? No sé. Dementia o de Fresia. Uf, esto es el nivel. Hay que subir el nivel, hombre. Madre mía. Bueno, ¿alguna opinión más sobre el Joker? No. Así me gusta. Que haya consenso. Bueno, Carlos, ¿y qué nos traes tú ahora? Bueno, yo traigo la película, la mejor película del 2018, ¿puede ser? Porque efectivamente, porque estamos en lo mejor del 2018. Claro. No, estoy hablando de Green Book. Estoy hablando de Green Book, que no sé si os acordáis, que fue esa película que ganó los Oscar casi de sorpresa, sin que nadie se lo esperara. No sé si os acordáis. Que no estaba ni nominado y lo dijeron, mira, cambia el nombre. Sí. La gente se sorprendió un poco porque ganó esta película. A ver, la película es la historia de un pianista afroamericano, ¿vale?, que va a hacer una serie de conciertos por el sur de Estados Unidos en 1962. Estamos en una época en la que el Ku Klux Klan todavía tenía respaldo, había segregación racial, pero esta persona era un virtuoso del piano en todos los aspectos, y como medida de seguridad contrata a un
a un ítalo-astanodinense, que es Viggo Mortensen, que es el típico premafioso, por decirlo de alguna manera. El Viggo Mortensen hace el papel de Fran Tony Lip. Voy a intentar leerlo, ¿vale? Vallelonga. A ver. Que el nombre es casi impronunciable. Que realmente existió. La historia es que Don Shirley, que es el pianista interpretado por Marsherland Ali y Tony Lip, existieron realmente. Y la historia forma parte de un libro que escribió el hijo de Tony Lip. Seamos sinceros, el libro no cuenta nada que no sea escrito, es decir, es choque de culturas, choque de estado, de estados sociales, estratos sociales, pero creo que lo cuenta tan bien y sin necesidad de hacer sangre o de remarcar que es que era negro o que el culto era italoamericano y la mafia y todo eso, que creo que la historia es deliciosa en todos los sentidos. Y además, es una película que creo que se puede ver en Navidad perfectamente. Muy, 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 muy recomendable, de verdad. En Navidad de 2019. En esta Navidad. Oye, ¿qué? ¿Vosotros la habéis visto, chicos? Yo la tengo ahí. Yo estoy a punto de ver. Yo la tengo en el favorito de Amazon, que sale ahí en primera plana, y la recomendó un amigo hace poco, y pues ahí la tengo para verla, a ver cuando saco un huequecillo. Yo estuve a punto de verla anoche solo por meterme con Del Amo, porque justo lo que dices tú la tenía ahí en Amazon Video, pero bueno, al final tiré por otra opción. Al final te daste por ver películas de superhéroes. No, una comedia, pero bueno. Uy, creía que habría... Por favor, que no sea esas comedias navideñas de Netflix. No, esta era una comedia... ¡Un príncipe por Navidad! Creía que iba a decir que había visto el irlandés. No, ¡eso es una comedia! Por eso digo, ostras. Hombre, depende de lo que trabajes, no lo a lo sé. Mejor es una comedia. Yo no la he visto, tampoco, el irlandés todavía. Hombre, pues nada, prepárate tus 3 horas. Exactamente, sí. Es que son 3 horas. Ya, me la haré como una serie. Por cachos. Ah, bueno, esa es una opción. Si he visto blogs en las que te dicen en qué minuto parar, para que te la veas como si sea. Si fuera una sí, serie. yo ya lo hago así, cual. Incluso con las series. Ojo. Bueno, y Pacheco, tú has dicho que viste ayer la de Un Príncipe por Navidad, ¿no? Esa es la que vas a recomendar. No fue la que vi. Iba a ver la de Green Book, pero bueno, al final cambié de idea y me tiré por la última de Santiago Segura, ya ves tú. ¡Hombre! La de Padre no hay más que uno. Oye, y me gustó mucho. Vaya, vaya. Pues... Pero bueno, esa no, como tal no la he metido en las recomendaciones porque no la había visto hasta anoche, pero quizá... Mira, una recomendación así imprevista. Eso es. Y Taco, ¿tú viste Green Book? No, la verdad es que no la he visto. Bueno. Me la he apuntado también, bueno, como tengo aquí la chuletilla para irme apuntando cositas, me gusta que me deis ideas para cuando tenga tiempo. Esa es otra. Bueno, y ahora vamos a escuchar un audio que nos ha dejado Juana de otro blog de libros. A ver su recomendación de 2019. Hola a todos, soy Juana del blog de Otro Blog de Libros y os quería recomendar algunas lecturas. Una lectura juvenil y adultos, ahora que está muy de moda la serie La Materia Oscura, es la saga de La Bella Salvaje de Philip Pullman. Yo he leído un par de sus libros y la verdad es que enganchan bastante. Para un poquito más jóvenes os recomiendo Los Diarios de Cereza, que es en formato cómic. Y son muy divertidos y muy amenos, a nosotros nos han gustado mucho. Y cualquiera de los cómics del autor Knopp, como puede ser Primer Turno de Comedor. Tiene unos cuantos más que la verdad es que para los más jovencitos enganchan a la lectura bastante. Y para finalizar, os quería recomendar mi última lectura, que ha sido La cara norte del corazón, de Dolores Redondo. A mí no me ha defraudado. Sigue en la línea de la anterior trilogía y la verdad es que se lee con bastante rapidez. Muchas gracias, Juana, por tu participación. Y a continuación va a hablar Karim, Chemical, Papá Cavernícola, el hombre de los mil nombres. Venga, que voy a hablar de un juego de mesa. ¡Bien! Milagrosamente, ¿eh?
Esto es inesperado, porque creí que solo ibas a hablar de series esta vez. Bueno, pero es porque es un poquillo de trampa, porque es un juego que yo jugué el año pasado, pero en España ha salido este año. Ah. Entonces juego con ventaja. No obstante, yo lo tengo, en castellano. Y la pasión me la cogí ayer mismo en el Black Friday. O sea que... Bueno, vaya, ¿cómo que ayer mismo en el Black Friday? Ayer mismo. Hombre, estamos emitiendo en directísimo. Si la gente sabe que... Porque esto ya está puesto por todos lados. Sabe que estamos grabando hoy. Y bueno, el Black Friday dura una semana. Incluso pues sí, que podría ser incluso diciembre y todavía está sí. Black Friday. Bueno, que el juego de mesa es el Role Player y la expansión es Monstruos y Esbirros. Y ha sido publicado por GenX Games y está diseñado por Kate Mateja e ilustrado por JJ Ariosa y Luis Francisco, que no son españoles, aunque lo parezca. Luis Francisco no es español. Luis Francisco de Canadá. Y JJ Ariosa no tengo ni idea, porque no venía en la ficha. Y bueno, el juego es un juego de dados, básicamente de hacer colecciones de dados. No sé si habéis jugado al Sagrada de Devir. Es un pasito más, porque en este juego lo que tienes que hacer es crear tu ficha de personaje para un juego de rol. Entonces, ¿cómo? ¿Perdón? Tú tienes un personaje con su raza, su profesión, y lo que tienes que ir es con los dados haciendo tiradas para calcular las características y las habilidades, y entonces hacer unos sets que te van a ir puntuando según el personaje que tengas. O sea, vale. Que básicamente es un simulador de creación de personaje. Efectivamente. Y entonces, el juego base es solo eso. Creas tu personaje. Le puedes comprar, obviamente, armas, habilidades, varias cosas. También tiene la alineación. Es como si fuera un personaje de Dungeons and Dragons, ¿no? Y la expansión lo que añade es los monstruos y birros para que puedas usar a tu personaje. Por eso es, creo que es necesaria. Porque ya metes jefe, metes monstruos así más normales, tesorillos, cosas así, ¿no? Y vas probando a tu personaje, vas ganando otros tipos de puntos y el juego gana muchísimo más. Es una experiencia mucho más gratificante cuando usas tu personaje que solo digo, he terminado el personaje, venga. Ya hemos terminado. Otra partida. Claro. Que así solo mola mucho, porque estás haciendo un personaje y es algo original, ¿no? Estás ahí con un juego de dados. Como en Sagrada, ya te digo, que en Sagrada tienes que hacer un patrón. Pues en este igual. A lo mejor si es un guerrero tienes que tener cierta cantidad. Son filas de 3 dados, pues a lo mejor con un guerrero tienes que tener 15 mínimo de fuerza. Pues tienes que tirar los dados y hacer la combinación para tener más de 15, para que te dé esos puntos. O tener 15. Para que, Que incluso podrías utilizar este juego para crearte un personaje de una partida. Sí, totalmente. El metajuego. Y su versión original tiene ya, creo que son 2 o 3 expansiones más, que una es para meter familiares y otros PNJs. Sí, a tu hermana, por ejemplo, que no juega nunca. Claro. Y nada, yo espero que lleguen a España, porque a mí es un juego que me encanta, está muy bien... los dados y eso es tan genial. La edición española es cierto que las cartas son un poquito finas, están un poco, podrían haber sido de más calidad como la versión original, pero bueno, también es un juego, hay que decir que es un juego más, para mí diría que es un pelín carillo, pero bueno, porque ronda los 50 euros. Ya si te pones en el juego base y la expansión son 100 euros. No sé, igual si hubiera estado 10 euritos más barato sería más asequible para la gente. Ya. Y pero ¿incluye cuántos dados, por ejemplo? Para saber más o menos a lo mejor el coste de producción. Ostras, pues tendría que mirarlo, pero... Pero son unos cuantos. Sí. Creo que pueden jugar hasta 4 jugadores, o sea... 4 y si son 6 por 3, 18 por 4... ¿Se puede dar, por favor, calculadora del móvil? A ver. Bueno, pues mientras Karin va buscando su móvil, porque lo mismo hasta lo ha perdido. Taco, ¿tú este lo has visto? ¿Tú que has visto mucho? ¿Eres el chico de Kickstarter? No, sí, he jugado y me gusta lo que estaba diciendo Chemical, porque yo lo he jugado solo al base y no me gustó.
y a lo mejor no me gusta, a ver, no me gustó como para destacarlo, pero con lo que está diciendo él entiendo por qué, porque me pasaba lo que justo lo que estaba diciendo él, que acababa de jugar y decía, vale, y entonces está, cuando empecé a ver las expansiones dije, ostras, pues a lo mejor sí que tiene, lo que pasa es que no lo he probado más que eso un par de veces y no me acabo de hacer, la verdad. Pero bueno, a lo mejor por eso, porque el base se queda muy, vale, ahora tengo el personaje. Pero bueno, luego sí, cuando te va sacando que sí, aventura, que sí, ahora con los familiares, entonces tiene más sentido. Ya, o sea que parecía un poco coitus interruptus el base, básicamente. A mí sí, pero he visto que no era el único. 73 dados, ahí. Joder. Ostras. Pues vale, ahí está el coste. Sí, claro. La expansión trae más, además, creo. Uf, más. A ver, pues entonces, a ver, es justificado en cuanto a que eso es un coste de producción es bastante alto, pero sí que es verdad que ese precio te puede tirar para atrás. ¿Y el resto habéis escuchado de este juego? Yo sé que Karin tenía muchas ganas de jugar y me lo explicó y tal, pero la verdad que me dejó un poco frío, porque un juego de rol para hacerte una ficha de un juego de tablero para hacerte una ficha de rol, me hago una ficha de rol directamente. No, a mí me ha sorprendido como poco. Hombre, no sé. Pero también juegas al Sagrada, que estás creando unos cristales. Pues para eso te vas a crear cristales. Sí, no. Lo que te quiero decir es que si me quiero hacer fichas, me hago fichas. No sé. Que a lo mejor es. Que es que yo cuando era más joven y tenía más tiempo, me entretenía haciendo fichas de rol. Y tenía ahí PNJs y PJs para un carro, pero no sé. No sé si soy el único, ¿no? Taco, ¿tú te hacías Carlos, fichas? Presentas un nuevo blog de diversión con fichas de rol. Yo aún lo hago, ¿eh? Yo aún hago fichas y personajes. Y buscas convitos y cosas de esas, sí, ese mundo. Exacto. Sí, es normal, tío, pero... No te avergüences. No. Sí, yo no me avergüenzo, vamos, lo estoy confesando ahora mismo. Bueno, y Pacheco, ¿tú este lo has seguido o...? Este la verdad que lo tenía fuera de mi radar y no lo conocía, pero bueno, ya después de lo que habéis explicado, no sé si me convence mucho como para probarlo y jugar. Hombre, yo creo que todo hay que probarlo, pero creo que no... Si tengo frente a otras opciones, creo que elegiría otras opciones antes que este roleplayer. Bueno, pues ahora me toca a mí y aviso que las dos próximas aportaciones mías son fruto de mi amor por mi sobrino, porque estas son sus cosas favoritas de este año. Pues que hable tu sobrino, hombre. Las he tenido que tú. Que hable, ven aquí, sobrino. Pues voy a hablar ahora de la película de Spider-Man Far From Home, aquí titulada Lejos de Casa, que sigue con el actor Tom Holland, que no sé si sabéis que... La franquicia de Spider-Man la tiene Sony, pero llega a acuerdos con Disney para poder hacer películas en el universo cinematográfico de Marvel. Y la verdad es que la película tampoco es que fuera con muchas esperanzas al cine para verlas, pero oye, vas con el sobrino pues porque le gusta Spider-Man. Y la verdad es que me gustó, está bastante bien, es muy entretenida. Se pega a Peter Parker un periplo por Europa, muy loco. Porque también las localizaciones a veces en plan, bueno, podría ser Venecia, pero, o sea, Venecia se ve porque hay canales, pero otros como Praga y tal, que podría ser Calatayud, ¿sabes? Que no. Pero que la historia, la verdad, es muy simple, pero oye, está muy bien traída. Y tenemos a como contrapartida de Spider-Man, el malo en esta película, sería Misterio, que está tratado de una manera bastante curiosa. No digo nada porque hay otra gente que no la ha visto. Os la recomiendo que vayáis a llevar a los peques, que está muy bien. Y la verdad es que es sorprendente que no te aburras, yendo como el adulto llevando al crío, y está muy bien. ¿Habéis visto vosotros esta película? Yo sí la vi y no me gustó demasiado. Oh. O sea, está bien. Le di un 6, una peli entretenida. Pero cambia demasiados conceptos de Spider-Man para alguien que está muy metido en Spider-Man, ya que lo lleva leyendo mucho tiempo y eso. Y hombre, en la anterior, hombre, pero en la anterior piensa que si te van a poner siempre lo mismo, a veces cansa también. No es lo mismo. La anterior, por ejemplo, cambiaron muchas cosas, pero no me molestaban. En esta era como, vale, me están metiendo esto porque sí, no porque tenga un contexto necesario.
Pues fíjate que la anterior a mí sí que me cansó. No sé, no me entretuvo tanto. No sé si es por el buitre o qué, pero no me cuajo. Yo no he visto la película, no he tenido oportunidad, tengo ganas, pero hay una cosa que ya me han medio comentado que creo que no me va a gustar, ¿no? Que es el rollo este que se traen de que te van a meter a Zoe, ¿no? A Saldana, o se llama así, es que, si no, a Zoe Saldana. Pues Saldana, esa es la de Star Trek, la que hace de Uhura, ¿no? No, joder, es que no. Lo sabe. Yo creo. No, ¿cómo se llama? Estás hablando de Zendaya. Zendaya. Eso es. Sí, soy Zendaya. Soy Saldana, ¿no es la que sale en Guardianes de la Galaxia? También sí, es Gamora. Eso es. Que Zendaya te la quieren meter como MJ, así como Mary Jane Watson, sí o sí. Y yo lo hablaba un poco con amigos que saben que saben mi gusto por Spider-Man y tal. Y el problema no es que sea latina o que no sea pelirroja, ¿no? Es que Mary Jane, ¿no? tenía una forma muy clara de presentarse, tenía un carácter muy muy claro y completaba muy bien a un joven Peter Parker. Y aquí parece que a mí la presentación que hicieron en la anterior película me jodió diciendo eso es. Es que en esta historia es la friki rara. Claro, eso pero es que nunca fue. A ver, nunca fue la friki rara. Y alguien debe decir, pero ahora sí. No, pero entonces inmediato otro personaje y que sea la friki rara. Ay, claro. Dios mío, los puristas. No, pero no. Es lo que me refiero. A mí me sacaba todo el rato ver. Pues no le llames MJ, llámala JM si quieres. Es que mira, en todas las películas Marvel puedo entender y tragarme el peso que tiene Iron Man, porque Iron Man es como, oh, viene Iron Man, va a solucionarlo, bien, tiene Iron Man. Y Iron Man en los TVO realmente es el que se pelea por el liderazgo de los Vengadores con el Capi América, ya está. Y no tiene mucho más peso. El peso de los Vengadores lo llevaba el Capitán América. Aquí se lo han querido dar a Iron Man. Pues venga, lo acepto, me lo trago. Pero es que lo de MJ es tan icónico. Es hubiera pasado, por ejemplo, lo mismo que en Endgame si el capitán no hubiera dicho Vengadores Reunidos. Reunidos, por cierto. ¿Qué? Vengadores Reunidos. ¿Reunidos? Sí, porque si no sí. Me parece que es Juegos Reunidos. Reunidos de venir. Venir y reunidos. Bueno, claro, es un imperativo. Luego dejamos las clases de lengua para después. Entonces, me parece que me están queriendo meter con calzador, pero además con un calzador del tamaño de un edificio, a esta MJ que no casa con ninguna parte de esto. Y fíjate, el resto de amiguetes de la pandilla, el ¿cómo se llamaba el? Joder, el deportista este que se mete con Peter Parker, pero que admira a Spiderman. Tú dices el chico que se ha hecho mayor mientras estaban todos en sí, el malote. El malote. Ahora mismo no me acuerdo. Sé que es el que hacía de. En la historia clásica de Peter, es el que era el novio de MJ. Sí, es un momento. Entonces, ese chaval me pega más, pues, como lo han tratado, o me pega más, incluso que en Queens, yo no viva en un piso, y no viva en una casa baja, viva en un piso, o que la tía May, el cambio que le han dado, pero no me pega. Ay, la tía May, Marisa Tomei, ¿cómo está? Pero ves, con Marisa Tomei, todos teníamos la sensación de que la tía May tenía que ser una viejecita afable que te hace galletitas. Y vemos a mí que me haga las galletas que quiera, ¿eh? Y vemos una cosa totalmente contraria que encaja muy bien con la película. Pero es que esta MJ, pues no. No es MJ, además, insisto, MJ tiene que salir diciendo una frase muy concreta y de una forma muy concreta. Y hasta aquí puedo leer. Pero hombre, todavía no son pareja como para que le diga no, eso. No, pero es que la primera escena de cuando Peter Parker conoce a Mary Jane, se lo dice así. Y esa es la presentación que tiene que tener Mary Jane. Porque dices, esta es Mary Jane. Es decir, ay, que me la han cambiado. No es que me la han cambiado. Es lo mismo que las Tortugas Ninja. Y hasta aquí puedo leer.
Que si no. Oh, Dios mío. No volvamos a ser. Bueno, de no volvamos al, al debate de la lucha contra la serie de las tortugas ninja de cada reboot. Porque ahí está Rafael dirigiendo el grupo. Y no hay más que hablar. Yo solo añadiré que, igual que antes hablábamos de actores odiados, para mí Tom Holland es actor odiado, ¿eh? Ahí, ahí. Vamos a hacer leña. Lo siento, ahí. Pero no puedo con él. Aparte de otras consideraciones, es que no me convencen ni me ha convencido ninguna de las películas de estas series, vamos. Pues yo, sin embargo, fíjate, voy a apoyar a Aaron, porque yo, a mí es una película que me gustó mucho y no entiendo que no te guste Zendaya de como Mary Jane porque es diferente, pero sin embargo si te guste María Tomei como tía May cuando se supone que debería ser una abuelita adorable. Pero, hombre, tiene una razón de ser, que a la tía May en los cómics pues no te apetece hacerle nada. Entonces cuando te la ponen a tiro dices, bueno, pues tampoco. Y claro, a la MJ, que dices, ay, cuando soy adolescente, pues yo también quiero una MJ en mi vida, y ahora es una fija. Y eso no les gusta, no les gusta. Bien, bien, creo que lo has explicado perfectamente. Y otra cosa de las que apuntabas es, por ejemplo, la aparición de Misterio. Yo creo que es un misterio muy del siglo XXI, con sí. Tecnología del siglo XXI, y eso, sin embargo, pues también me gustó porque es una actualización de ciertos conceptos y una evolución del personaje. Y de hecho me retrotrajo un poco a cuando leí por primera vez el cómic de Ultimates, que era esa versión de que los Vengadores se actualizaba como si hubieran empezado en el siglo XXI, y la verdad es que me dio ese toque, digo, mira, están aquí actualizando muy bien el personaje. Eso es. Además, mención especial también a la banda sonora, que me ha gustado bastante. Es, de hecho, una de mis favoritas de este año. Está muy, muy... Me gusta mucho la música que tiene, o sea, que recomendable. Y ahora, a continuación, como ya nos vaya a dejar que critiquéis más esta película, pues ya está bien, hombre, iros a hablar de Red Dead Redemption 2, pues le toca le toca hablar a Taco, a ver qué tiene. Bueno, en este caso voy a hacer un poco de trampa, porque... ¿Otra? Porque... Tampoco es un juego de este año, aunque este año vendrá en español. Todavía no ha salido cuando estamos grabando, pero vendrá ahora en diciembre, Gloomhaven, el juego de mesa que escribimos también de él en el cornetín. Para mí es un juegazo. Le veo los fallos, quiero decir, no pretendo decir que es lo mejor del mundo, porque es verdad que todos los movimientos y que toda la gestión de los personajes sea exclusivamente por cartas. Hay gente que no le gusta, digo porque lo he probado con todo tipo de grupos, y hay gente que no le gusta eso de que siempre estés ligado a las cartas, pero es una campaña que no te la acabas. Conozco a dos que se han acabado. ¿Qué? Está bien metido. Dime. No, estaba lanzando un hurra porque alguien lo haya terminado. Sí, bueno, por aquello de que como yo los voy siguiendo, he visto ya por Twitter dos que han dicho, la hemos acabado. Que bueno, han acabado una, pero claro, luego lo que decía yo, luego puedes jugar otra entera repitiendo como máximo un escenario, o sea que lo consigo. Lo que pasa es que va a ser caro, y claro, recomendar algo de ese precio es aquello de que es difícil, pero para mí es The Dungeon Crawler lo mejor que he probado. Y ahí se queda. Y aprovechando, también voy a hablar del juego de mesa y del juego de ordenador, porque para aquel que no lo sepa, están en un early bird del juego de ordenador, que básicamente es exactamente lo mismo. Ahora ya tienen los personajes básicos, pero todavía no tienen ni la campaña ni nada, pero tiene también muy buena pinta, siempre que te guste, obviamente. Bueno, y aunque no te guste el juego de mesa, te puedo. Yo le he hecho un vistazo, gracias a que Taco siempre nos está insistiendo de que es un juegazo, incluso escribió sobre ello. Y desde entonces me he empezado a interesar y le tengo que dar la razón, ¿eh? Aunque me cueste, pero le voy a dar la razón. También os digo que en la BGG, si alguien tiene la suficiente paciencia, y se puede decir porque Isaac Childress, el autor, lo ha compartido, está casi todo el juego. Y sigue siendo el número uno.
Pues ahora mismo, la última vez que lo miré, sí, pero mira, lo vamos a mirar en directo. Oh, Dios mío, tenemos información fresquita. Fresquita directamente del Rafa. De... A ver, yo... tú que lo has jugado, sí, y lo has visto, me imagino que hacerte todo el juego tú solo tiene que ser complicado, ¿no? El no es un solitario, ¿eh? Eso tengo que dejarlo clarísimo. Lo siento quien crea que es un solitario. Bueno, digo hacerte tú los materiales. No, pero más que lo... tampoco... A ver, claro, todos los materiales no. Pero, por ejemplo, lo que es muy potente para mí es la campaña. Uh-huh. Y la campaña en sí la puedes jugar. Pero, hombre, al final imprimirte todo te acabas saliendo por el mismo precio casi que comprártelo. Y eso es a lo que yo quería llegar. Y tiempo, que al final la calidad no es la misma, por mucho que tú te lo imprimas. Sí que hay cosas, por ejemplo, yo he oído que es un juego que hay gente que dice, ostras, mejoraría mucho si los malos vinieran miniaturas. Que yo digo, sí, claro, o sea, ya solo falta que a Gloomhaven le pongan miniaturas en los malos y ya te venga, yo qué sé, por 200 euros, yo qué sé, por inventármelo. al tiempo, no, sacarán un extra o algo. Un billboard aparte. Está el número uno todavía. Sí. Ya lo digo, a ver, igualmente, ¿eh? No, a ver, digo que es bueno, pero también le veo sus fallos, quiero decir, y el más grande quizás es eso, que otro Dungeon Crawler tienes movimientos por personaje y este todo es por cartas, y yo he visto a gente que eso le descoloca un poco, e incluso no le gusta, pero está, vamos, además, pese a lo difícil que es, yo lo he jugado con grupos que no hayan jugado jamás a un juego de mesa, simplemente intentando no explicarles todos a la vez, simplemente diciendo, mira, juega la parte de arriba y la parte de abajo de la carta y lo demás ya te lo iré contando, un poco haciendo de máster, porque sí que es verdad que es un juego que si coges todas las reglas de golpe te puedes empalagar un poco, o sea, tienes que hacerte tus resúmenes de estos guays. Bueno, y Pacheco, ¿tú nos vas a traer algo nuevo? Algo fresquito. Algo fresquito, sí. Yo os voy a traer la última temporada de Los Agentes de S.H.I.E.L.D. Antes, pues bueno, continuando un poco con esto que estábamos hablando de... Y la verdad es que sorprendió mucho a todo el mundo que la serie la renovaran además por dos temporadas más. Porque bueno, cualquiera que haya visto el último episodio de la temporada 5... Es un cierre, es decir, perfectamente es el final de la serie, todas las tramas quedan cerradas, a los personajes se les da un final y yo creo que todo el mundo pensaba que la serie iba a terminar aquí. Sin embargo, ahora se han sacado de la manga dos nuevas temporadas, ya nos han ofrecido la primera, que es la sexta, y lo primero que hay que decir es que bajar de 22 episodios por temporada a 13 ha sido un acierto, porque nos ha aportado una trama mucho más directa, más con mucho contenido, sin nada de morralla y esas veces que estiran el chicle hasta lo indecible. Y luego además, lo mejor que tiene es que es un producto que ves y dices, joder, es que esto perfectamente podría haber sido una película Marvel, tiene acción, tiene escenas que se te incrustan a la retina. Y por ejemplo, lo mejor que tiene es un doble episodio que han hecho esta temporada, el episodio 8 y 9, que se llama la colisión, y es como cuando el grupo de superhéroes de la Tierra tiene que detener la nueva amenaza, que bueno, por no hacer spoilers, tiene pues lo de siempre, que es una amenaza que plantea destruir el mundo y tal, y joder, son dos capítulos llenos de mucha emoción, y a mí me han dejado con la sensación de bueno, a ver qué nos ofrece la séptima temporada, porque la verdad que pinta muy pero que muy bien. Bueno, yo no puedo decir mucho porque la abandoné, soy un Judas, la abandoné hace tiempo. Muy mal. Ahí ya creo que el último capítulo que vi fue algo de que se iban al espacio y ya no, ahí me quedé. Joder, pues no vi la siguiente temporada. Te perdiste lo bueno. Las mejores. Te has perdido lo bueno, has empezado a perderte lo bueno, eso es. Sí, cachis en la mar. Yo creo que es una serie, creo que ya lo dijimos el año pasado, la manera en la que se reinventaron y cómo siguen subiendo el nivel cada temporada, es una serie de ciencia ficción a día de hoy que merece mucho la pena ver estas últimas temporadas.
Yo creo que es que a mí me perdieron con el motorista fantasma, que no es motorista, que es conductor. Pero esa temporada no estuvo mal, ¿eh? Eso salió en los TVOs, ¿eh? Eso es un personaje sí, nuevo. Sí, sí, no, eso lo sé, no, pero que digo que cuando lo introdujeron, el personaje en la serie, no sé, no me moló mucho y ahí ya me perdí, ya lo abandoné. Pues la segunda parte de esa temporada, que luego fue lo de los agentes de Hydra, estuvo muy entretenida. Pues nada, eso que me pierdo. De verdad, es que, ¿cómo eres? Ay, pues espérate que Pacheco nos tiene luego preparada una que le voy a dar yo también. Ya, sí, yo voy dando mi... Y sabes a qué voy. Y todo el año, yo diciendo que es muy buena, de verdad, darle una oportunidad. Lleváis todo el año dándome pal pelo con ella, pero bueno, ya estoy acostumbrado. Ay, y bueno, y vosotros, ¿alguno de vosotros seguís viendo, aparte de Karim y de Pacheco, seguís viendo Agentes de S.H.I.E.L.D.? Os digo una cosa. No, yo soy muy breve. Yo no me enganché ni a la primera, es decir, pero es que no vi. ¡Badabam! No he visto ni el primer capítulo. No por nada, es que no. Tenía otras cosas que ver. Yo me pasa lo que decíais, que lo dejé, creo que fue por la tercera o así, que me empezó a no cuadrar lo que salía. Y ahí la dejé. Aunque después de la defensa que le está diciendo, a lo mejor me salto alguna temporada y voy directamente a la quinta, sexta. Sí, yo iría a la quinta. Sí, sí, o yo creo que también, ¿eh? Igual enlazando el final de lo que dice Pacheco, la última parte de la cuarta, la segunda parte, con lo de Hydra. Yo creo que a partir de ahí es... Ah, habláis de Hydra, de lo de... El tipo ese que estaba en mitad de la nada, en un planetoide. No, algo así. Es que tampoco, sin querer contarte mucho. Claro, no quiero hablar más, solo quiero decir ese dato. Hydra, la organización enemiga de S.H.I.E.L.D. Vale, sí, vale. De Marvel, muy famosa. Y... No, sí sé que es Hydra, pero recuerdo algo sobre los orígenes de Hydra, algo así, unos capítulos. Y creo que fue por ahí. Sí, eso fue una cosa bastante bastante rara, que no sé si en los cómics aparecería, pero bueno, a mí desde luego no me convenció mucho ese origen de Hydra, pero bueno. Bueno, y Carlos, que todavía no nos has abandonado, eso está muy bien. Que no, ¿tienes algo que contarnos? Me estoy dando ganas de eso. Yo tengo que subir el nivel, evidentemente, porque si no esto... Oh, perdónenos. Si no esto... Si no esto, mira, perdemos audiencia, ¿sabes? Y el año que viene... Pues subamos el nivel intelectual de este podcast. Adelante. Exactamente, por favor, cogeos las gafas de pasta, poneoslas, porque voy a hablar de Chernóbil. Música de explosión. Chernóbil... Chernóbil es una serie que, por lo menos para mí, me pilló por sorpresa en todos los aspectos. Un día estaba yo en el trabajo y todo el mundo estaba hablando de Chernóbil. Yo digo, ¿qué ha pasado? Trending topic de Chernóbil, ¿qué ha pasado? Y resulta que el HBO ha hecho una serie sobre Chernóbil, sobre el suceso. Y luego harán una sobre anacronismos, sobre trending topic en el año de Chernóbil. Posiblemente, no lo dudo, tal y como va lo está haciendo HBO. Pero la verdad que es la apunté ahí por el placer morboso de verla, de a ver qué pasó, a ver si sale aquí radiación y mutantes y tal, y es todo lo contrario. Es una serie realista. HBO no engaña en ningún momento, es decir, se inventa unos cuantos personajes y unas cuantas situaciones, pero por la necesidad de explicarte de manera visual lo que realmente pasó. Por ejemplo, hay un personaje que es una científica que jamás existió. Además, la HBO te dice, este personaje nunca ha existido. Oh, Dios mío, la mujer que nunca existió. pero lo hemos creado para representar a todo el grupo de científicos que ayudó en las labores de decontaminación de Chernóbil. O hay otra escena en el juicio, en el capítulo final, en el juicio a los responsables de la planta, que el científico jefe está explicando el proceso de creación de energía en una central nuclear con unas plaquetas, y todo se entiende muy bien y dicen, esto tampoco sucedió así, pero es necesario que lo hagamos para que el espectador lo entienda. Con lo cual, en ese aspecto, creo que es una cosa a alabar, porque mucha gente podría, yo el primero, podríamos llevarnos a equivocación y pensar que las cosas fueron así, que realmente hubo una científica rusa que lo inventó, que estuvo colaborando y no estuvo. Y me parece una de las mejores series que se pueden ver.
son capítulos de aproximadamente una hora y... O sea que Karim las verá separados por capítulos de 15 minutos. Exactamente. Creo que este no pude, que tuve que verlos de seguido, porque es que es brutal. La escenificación, te metes en la historia, hay escenas que son de peli de terror puramente, es increíble. Yo recuerdo de lo que estás comentando, no es spoiler porque ya ha pasado, ya todo el mundo sabe lo que ha pasado. Eso es. ¿Vale? Cuando se meten los tres operarios de Chernóbil, se meten en el vaciado del tanque de agua, que van con un neopreno, sí. Es decir, es que no van con nada, van con un neopreno puro y duro a activar unas bombas y ves que y el miedo es que llega un momento en el que se han perdido porque hay 400.000 millones de tubos alrededor suyo y no saben cuáles. Y el contador Geiger aquí vibrando y el sonido constante, y luego ves que sale todo y me parece brutal esa escena. Creo que brutal. Es el final del tercero, creo. Sí, y el principio del cuarto, además. Sí, es porque enganchan. Esa escena para terminar era muy dura. Me parece perfecto también cuando el vicepresidente de la URSS está con el personaje que es el científico, ¿no? Que están sobrevolando la central y el presidente dice: vuelo usted sobre el núcleo. Y dices tú: ¿Pero qué loco van a hacer? Y ves que salta el científico de: como lo haga en media hora, estamos muertos. Esa escena, o la escena de las limpiezas de las cubiertas, cómo se hacían, me parecen también brutales. Lo de los animales. Sí, sí, sí. Pero lo de los animales me parece más emotivo. Sí. ¿Vale? Es decir, que no me llega. Es decir, lo están haciendo y lo están haciendo. No sí, está me refiero a que son pequeñas historias que eso quizá no trasciendan, ¿no? Pero eso se hizo, o sea, eso tuvo que pasar. Sí, 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 sí. Y yo con esto ya acabo esta parte. Me hace mucha gracia porque ahora mismo me estoy leyendo una de las recomendaciones que me hicieron en un podcast, también pasado, ¿no? Con un manga para acá, que es el de Ichi Efu. Que increíble, pero es una de las que descartaste. De las no recomendaciones. Sí, sí, sí. De las no recomendaciones, pero ahí lo estoy. Y me hace mucha gracia porque en Ichi Efu todo es súper ordenado, ¿no? Es decir, los japoneses van a un sitio, se cambian, se ponen tres monos, se ponen una máscara, se aseguran de que la máscara no tenga filtraciones, no sé qué. Y ves que aquí en Chernóbil era como un poco de. Pues. Tenéis un minuto y bueno. Os damos una paga vitalicia, si mucho no vais a vivir. Me parece un contraste, también hay una diferencia de años, pero me parece como dos visiones contrapuestas totalmente. No sé si alguno la ha visto, yo sé, Karim parece ser que sí, y el resto... Yo iba a verla, pero vi mucho drama, vi que era muy cruda y la tengo ahí reservada, claro. Sí que la quiero ver, pero todavía está pendiente. Tú sigue con Mandalorian, que no pasa nada, ¿vale? Eso es jiji jaja. Bueno, sí. Además, de Mandalorian la puedes meter el año que viene otra vez, porque se estrenará en España. Ah, efectivamente. Ya tienes un comodín. Recordaremos este momento en el que Karim me dio la idea. Claro. Otros lo hacen. ¿Y Taco? ¿Taco y Pacheco la habéis...? No. Yo no. Yo tampoco. No puedo opinar porque no la he visto. Pues ya está. Bueno, pues nada. Es una orden de Papá Cavernícola. Y como tal, voy a dar la orden de introducir nuestro siguiente audio, que es que viene de Ricard y nos va a contar unas recomendaciones de este 2019. Bueno, os han permitido asaltar una mesa en Gigamesh y en esa mesa hemos encontrado alguien que creo que todo el mundo conocerá, Ricardo Ibáñez, que amablemente se ha ofrecido a darnos sus recomendaciones en este podcast de fin de año. Hola, queridos amigos de Cornetín de Gondor. Me tienen aquí amenazado diciendo que no me sueltan ni me dejan continuar la partida si no os cuento mis recomendaciones de cara a cómo gastaros la paga en Navidad. Bueno, cosas imprescindibles o no tanto que tenéis que ver, comprar, regatear, rastrear o pedir prestado sin ánimo de devolverlo. Para empezar, Mandalorian, un excelente híbrido entre el lobo solitario y su cachorro,
con un Yoda bebé haciendo de niño y un Mandalorian haciendo de John Wick en un día en que está de malo. Siguiendo con series de televisión, no os perdáis The Boys. Ahora están con la segunda temporada. Evidentemente, la temporada que se ve en los cómics, aparte de que está completa, es mucho más gamberra y mucho más salvaje, pero bueno, The Boys se deja ver. Siguiendo con series, ¿alguien ha visto la ucronía de ciencia ficción con thriller y un montón de tetas que se llama Altered Carbon? Le doy un magallufo al que me diga cuál es el nombre de la única actriz de todas que no enseña las domingas. No nos olvidemos, ya que hablamos de domingas y de domingos, que está a punto de caer The Rise of Star Wars. El fin de la saga, para algunos un alivio, para otros, pues no tanto. Y ya que es una saga y tal, supongo que ya os habréis visto varias veces Fábulas. Ese excelente cómic, el que es imprescindible, sobre una vueltísima de tuerca a todos los mitos y los cuentos de hadas. Muy, muy, muy salvaje. Como salvaje es la visión tuluniana de Ratas en las Paredes, a nivel de juego de rol. Un excelente sistema que me encanta arbitrar porque el máster no tira un puto dado. Todo lo hacen los jugadores, que para eso están. Y claro, a ver, ya que estamos en juego de rol, alerta spoiler, estamos en publicidad modón, compraos Now y All In. Sí, sí, he dicho Now y All In, el excelente juego de este famosísimo diseñador de juegos que no vamos a mencionar ahora. Que ahora, por favor, ¿puedo seguir jugando? Vale, vale, vale. Bueno, dejamos. Pues a mí me ha parecido perfecto y os voy a recomendar yo una serie ahora. Voy a cambiar, de Netflix. Vaya, otra vez. Inesperado. Nadie sabe que Karim tiene Netflix contratado. No, Karim no tiene Netflix contratado. Netflix le paga a Karim para que vea cosas. Efectivamente. La gente no lo ve, pero ha venido aquí al estudio con una camiseta y una gorra de Netflix. Yo no quiero decir nada, Y las está repartiendo ahí en el pasillo, lo he visto antes. Es que HBO me es muy complicado verlo porque no me deja verlo en el Amazon Fire TV Stick, en la tablet es una mierda. Entonces es muy complicado, no permite las descargas para verlo en el fuera de casa. O sea que entonces, a HBO antes, este año no le vamos a poner entre lo mejor, ¿no? Hay que darle una. Hombre, acabo de yo poner Netflix, Chernobyl, que diga, sí. Es decir, no me digas tú que no estás de los mejores, Como dice ¿no? Como plataforma, ¿no? Plataforma es la peor, para mí la peor, con mucha diferencia. Sí, he de confesar que también porque, por ejemplo, Amazon se cubrió de gloria al principio no dejando en el Chromecast, por ejemplo, que funcionara, pero ahora que ya está a buenas con Google, es un lujo. Amazon y Netflix son ahí la cabecera. Para mí Amazon es una gran desconocida hasta al día de hoy. Creo que tiene grandes series, pero grandísimas series. The Man in the High Castle, por ejemplo. Sí, bueno, por ejemplo. Pero bueno, tiene la de los dioses. Good Omens. Hombre, claro. No, favor. Pero me refiero a la de The Boys. The Boys también está genial. The Boys y tiene todas estas series que parece que no son de Netflix, pero son de Netflix. De todas formas, antes no son de Amazon y son de Amazon. Es que estoy a cuatro cosas, perdón. Ay, pobrecito mío. Karim, una pregunta. ¿Qué hay de cierto de que a tu hija le ibas a llamar Netflix? Ninguno. No me gusta la N. Mis dos hijos empiezan por la S. Ah, vale. Una vale. Letra que me gusta, una letra con sentimiento. Sí. Vale. Bueno, vamos a lo que íbamos. No me dejaba a Karim explicar cuál de qué iba a hablar, No me dejáis. Me estáis troleando a mi Netflix. Bueno, yo iba a hablar de Big Mouth, que es una serie de animación de la que ya escribí un artículo cuando se estrenó. Y este año ha estrenado la tercera temporada, que se estrenó a principios de octubre. Y es una serie creada por, entre otros, Andrew Goldberg, que es el de Padre de Familia, el creador de Padre de Familia. Y el argumento se basa en historias reales que vivió él y su mejor amigo Nick Kroll, que es otro de los creadores, cuando pasaron por la etapa de la pubertad. Y parece que tras las dos temporadas anteriores ya estaba todo contado. Y dices, ¿qué nos vas a contar ahora en esta tercera temporada? Y incluso en la siguiente,
que creo que está confirmada que hay una cuarta, pues nos han vuelto a sorprender, y para mí me han dejado el nivel muy, muy, muy alto, tratando temas como, por ejemplo, la menopausia con la madre de una de las protagonistas, la masturbación femenina, el incesto, el sexting, tratan las inquietudes y las diversidades sexuales, te enseñan la diferencia entre bisexual y pansexual, hablan de feminismo. Es una brutalidad todo lo que cuentan. La conciencia que crean y cómo te ayudan a entender la sociedad de hoy en día con unos niños, y que perfectamente, no te voy a decir que la puedes ver con niños, pero sí con adolescentes o con chavales que estén en la pubertad. Porque, por ejemplo, en la primera temporada, cuando le enseñan a las chicas que ellas también son chicas y pueden hacer lo que quieran, no tienen por qué estar dentro de un rol de género y estipulado por la sociedad. O sea, es que es una forma de explicarte un montón de cosas, y todo lo hace con cuidado, con humor, pero sin llegar a condenar ni a probar ninguna de las conductas. O sea, te lo cuenta, te lo suelta ahí, te mete mucho humor, y en esta tercera temporada se mete mucho con Netflix, además. ¡Ay, Dios! Le mete mogollón de pullas, sobre todo como lo de Por 13 razones que han eliminado escenas de la primera temporada y tal. Eso se meten con eso, hacen referencias a HBO diciendo que tiene alguna de las mejores series como Juego de Tronos, hacen referencias a Fortnite, a los superhéroes, sale Nathan Fillion. ¡Oh, Dios mío! Pues entonces en un capítulo de una especie de Star Trek, tiene un capítulo musical sobre una película que era la de acoso. Es genial, yo no puedo dejar de recomendarla. Son 10 capítulos cada temporada, esta última tiene 13 porque tiene un especial que salió en San Valentín, o sea, tiene 11, y dura nada, 20-25 minutos. Es una pasada. De las recomendaciones que hago a todo el mundo, serie de animación para adultos, pero bueno, eso es lo que digo. Un chaval ya con 14, 15, 16 años que esté empezando en la pubertad, y eso lo puede ver. Karin, una pregunta. Me ha dicho que el creador es el de Padre de Familia. Yo con Padre de Familia tengo una relación de amor-odio, porque creo que los primeros capítulos estaban muy bien y creo que los últimos ya se han convertido un poquito en caca, culo, pedo, pis. ¿Esto qué tal está? Es decir, sigue un poco... No, bueno. No, pero salgo a decir, sí, que sí que se distingue de... La primera temporada sí parece que va a tirar por ahí, sobre todo el primer capítulo, que es pajas y caca y tal, pero luego ya empiezas a ver que no. O sea, el segundo capítulo de la primera temporada ya te da una hostia en toda la cara, con lo que te digo de las niñas. Y ya. Te van metiendo lo que es el monstruo de las hormonas, que es un monstruo que sale ahí, y te explica todos los cambios que van sufriendo a partir del monstruo. Hay un monstruo que es viejo y que le toca a un niño, entonces ese niño no se reproduce a la misma velocidad que los demás. Hay otro que le toca a un monstruo femenino, y otro que entonces el monstruo tal y se hace bisexual. Bueno, te explico, vamos, es que te lo explica... Sí, que tiene más calado que lo que tiene realmente Padre de Familia, que es que era mi duda. Sí, tiene, no... sí, sí, sí. Si sale Nathan Fillion, hay que verlo. Sale Nathan Fillion, y además es la fantasía sexual de una de las niñas. O sea, le pone... Oye, Aaron, esa niña eras tú, ¿no? Esa niña eras tú. Sí, era yo, lo confieso. El personaje está basado en mí. Bueno, ahora me toca a mí. Ya he avisado que esto era otra recomendación que es gracias a mi sobrino. Curiosamente, porque yo soy un gran fan de Bola de Dragón, y la verdad es que yo creo que la he visto ya 3 veces por culpa de él. Y es la película de Dragon Ball Super, la de Broly, que me ha gustado mucho, porque, a ver, en el imaginario de los fans de Bola de Dragón, el personaje de Broly, que solo salía en un par, no, un par, no, creo que eran 3. Uno era, en uno, de hecho, era una especie de bio Broly super chungo. El personaje de Broly era como, estaba en el fandom como muy, muy endiosado. Molaba mucho porque era el Super Saiyan de la leyenda, que era super fuerte, que tenían que juntarse no sé cuántos para derrotarle. Y aquí le han dado, de hecho lo han metido en el canon,
Este se supone que ahora sí, Broly sí que forma parte del canon de Bola de Dragón. Y han hecho un personaje mucho más profundo que el original, que simplemente era me enfado y lo rompo todo, a tomar vientos. No, en este caso el personaje tiene muchas capas, está como apocado y siempre porque su padre le tiene ahí más o menos controlado. Pero luego es verdad que es como el personaje normal que pierde, o sea, el personaje clásico que pierde el control, pero tiene más historia. Aparecen personajes que le complementan, se hace amigo de unos personajes que salen, no voy a spoilear, y le dan más historia a él y lo hacen mucho más interesante. Y la verdad es que la película, la animación está muy bien, salvo en los momentos en los que a algún lumbreras se le ocurrió, ¿por qué no metemos CGI? Vamos a hacer una animación con el ordenador, le ponemos ahí un poco de cel shading, a ver qué tal queda. Pues ya te digo yo, como un cagarro, amigo. O sea que eso es lo único que le podría echar en cara a esta película, porque además la banda sonora es muy buena. Es decir, que ya, es mi sino, que me fijo mucho en las bandas sonoras de las películas. Y la banda sonora aquí es muy, muy buena, me gustó bastante. Y la animación, ya te digo, cuando no mete en ordenador, está muy bien, muy bien. Además, me recuerda a esos capítulos antes, de hace mucho tiempo, de algún capítulo de Naruto, en los que metían una animación que era un poco más fluida, más rápida, que los golpes hacían así más, que eran eso, más fluido, no sé cómo explicarlo. Y el tema de las luchas lo hacen, cuando hacen ese tipo de efecto, me gusta muchísimo. Y es totalmente recomendable, ¿eh? Se puede ver. De hecho, creo que la vimos en Amazon, si no me equivoco, está en Amazon. Y, sí. Y está muy bien. Y ahora mismo mi sobrino se ha convertido en un flipado de Bola de Dragón por la película. Amazon regaló las cosas, estaban haciendo promos gratis. Sí, yo la vi en Amazon también y la verdad es que me encantó. Me recordó a Bola de Dragón de cuando yo era chaval. Y pero sobre todo por la parte de Bulma y Freezer. Esos momentos fue como sí, un sí. Oh, tío, muchas gracias por traerme este momento cómico. Tiene muchos guiños a los antiguos seguidores de la serie y engancha a los nuevos, como tú dices, a tu sobrino, por ejemplo. Sí, sí. A mí me encantó, la verdad es que me lo pasé genial, se me pasó volado la hora y pico que dura. Y mira que no he sido gran fan de las películas de Dragon Ball, porque he visto algunas, no me gustaron mucho. Y dije, bueno, esta la voy a ver porque estuve viendo Dragon Ball Super, sí, un poquito la serie, y te enlaza ahí un poquillo, y bueno, pues, oye. Sí, es después del torneo, el último sí. Torneo que hacen. Y, por cierto, que no se me olvide, momento muy especial, que hay un cameo de las fuerzas especiales Gineu. O sea, eso es. Eso ya hace que la película suba ahí 30 niveles. Sí, sí, oye, sí. En algún día que estemos todos juntos nos tenemos que disfrazar, no voy a hacer cosplay porque nosotros jamás lo haremos bien, de las fuerzas especiales. Vale, yo me pido el gordito bajito que hace que para el tiempo. Que Aaron, una pregunta, para gente que ha sido, para mí, por ejemplo, que he sido muy fan de Dragon Ball, siempre me ha dado bastante miedo las películas, verme, ¿verdad? Sí, muy, pero mucho, porque me he visto alguna película y me ha dicho uff. Mira, es muy difícil, hay películas que son bastante difíciles de tragar, de Bola de Dragón, pero hay otras que al final sí que están bien, como por ejemplo en la primera que aparecía la fusión, o incluso la de que había un torneo, un torneo que organizaba un señor que a mí me encantaba, que se llamaba Me Sobra el Dinero. Y claro que le daba ese rollo gracioso. Y esta película es de ese palo de que te da acción y te da humor y es está muy bien hecha. O sea que no le tengas miedo si eres fan del clásico Bola de Dragón, incluso del Z, porque hombre, piensa que aquí ya la gente vuela y da leches que revientan planetas. Pero que sí, no pierde el humor, porque además esos momentos, ya te digo, hay momentos con Freezer y Bulma que son impagables, que son otra vez volver al clásico. O sea que sí, te lo recomiendo. Vale, perfecto. Pues entonces la apunto, que también tengo Amazon. ¡Amazon, te queremos! Vamos a hacer publicidad de todos, ¿no? Sí. Bueno, vosotros, Taco, ¿tú la has visto? O yo es que voy a discrepar de vosotros y con lo bien que ha con quedado. Con el compañerismo que había. Con lo bien que ha quedado, prefiero no discrepar, la verdad. No, a ver, yo le vi mucho mucha cosa, mucho guiño dedicado a los fans, pero como historia me costó.
Y eso que fui con, como aquel que dice, con todos los flipouts de Dragon Ball, yo entre ellos incluidos, pero no, no me acabo de convencer. A lo mejor es lo que siempre decimos, que a veces también depende del día que lo ves. Claro, puede ser. Aunque, bueno, yo qué sé, quizá es que no es el tipo de bola de dragón que estás buscando, si te gusta, por ejemplo, la parte de Z. No sé, puede ser. Es que al final, esto es una discusión más larga, pero al final los recuerdos son los recuerdos, y cuando te vas a ver algo que te recuerda a cierta época de tu vida, claro, decepcionarte sí. Puede ser fácil, porque no claro, estás... porque si estabas ahí dado las drogas... No estás, esa, dejámoslo en que no estás en las mismas circunstancias. Y Pacheco, ¿tú qué opinas? Yo la verdad es que todavía no he tenido la suerte, la gran suerte de poder ver esta película. Es verdad que he tenido otras opciones que ver y no he podido sentarme un rato. Y la tengo pendiente para ver, pero vamos, yo soy un gran fan de Dragon Ball, he visto todo lo que hay y todo lo que han echado desde que era muy muy pequeñito, y bueno, es verdad que ahora por falta de tiempo no he podido verla. Vale, bueno, pues nada, ahí la dejamos pendiente para Amazon, tu amigo. Amazon no es solo paquetería. Perdón, me están llamando a la puerta, no sé, creo que es un paquete de Amazon. Bueno, y después de la cuña publicitaria, Taco, ¿tú de qué nos vas a hablar? De algo muy fresco, ¿verdad? Sí, fresco, nuevo, un juego que ha salido hace 15 años. No. Y luego os quejáis de mí de año pasado. No, voy a hablaros del juego que más veces la gente ha dado por muerto, que es el World of Warcraft. Espérate, por favor, que tenemos que introducir ahora mismo música de... ¡No estaba muerto! No, no, el juego que todo el mundo lo ha matado 20 veces, el juego que todo el mundo ha dicho que ya había acabado y sigue 15 años dando, reinventándose para los fans extremos de manera... muchos se han quejado, pero ahora han hecho ya dos giros para estos fans, digamos, más antiguos, que es sacar el juego... básico, o el juego con lo que muchos de estos fans antiguos entraron en, y llamarlo WoW Classic, y seguir con el juego retail, el juego normal con para los demás. Y es sorprendente, la verdad, que después de 15 años, además un juego con mensualidades, que duele decirlo, siga tan a vida e incluso se esté planteando una reinvención, porque no sé si alguno de vosotros sigue las noticias de ellos, pero ahora están planteándose la próxima expansión, bajar los niveles para, supongo, intentar enganchar a más gente, porque es un juego difícil de entrar, francamente. Es un juego que, para plantearte subir un personaje, te plantea 120 niveles, nada menos, ahora mismo. Sí, sí, claro, es que han ido encadenando expansiones y expansiones y expansiones, y es verdad que aunque dan a veces subidas instantáneas, sobre todo cuando compras tu primera compra, pero ahora han visto la luz de reiniciar todo y decir, mira, hasta nivel 60 y a ver si pillamos a gente nueva. Es curioso porque siempre es el juego que más he oído críticas, pero también que más gente le he oído jugar. Yo, la verdad, no lo he jugado con una continuidad asombrosa, porque en 15 años te vas, vuelves, pero siempre es un juego que más, de vez en cuando vuelves y te sorprende cómo es capaz de enganchar a gente, pese a todas sus cosas, de eso, de las mensualidades o de las quejas que parece que hacen los haters por la red. Bueno, yo no puedo decir mucho porque confieso que nunca he jugado a World of Warcraft. Sí, al Warcraft, al clásico, pero al WoW no me ha dado por ahí. Yo tampoco. Yo al principio le estuve viendo un poco, pero entiendo su éxito, pero no es mi juego, porque el WoW me parece que es un juego que hay que dedicarle mucho, mucho tiempo para sacarle partido. Claro, y hay que dedicarle más horas a Amazon.
Pero no, eso es un juego. Eso también era más verdad antes. Ahora no es tan así, ¿eh? Ahora no es tan tantas horas, ¿eh? Francamente. Pero Taco, es que ahora ya, como suelo decir, ya llego a viejo. A eso sí. Ya me llega a viejo. Yo, cuando la gente dice, ¿por qué no juegas WoW? Porque si tengo que jugar algo de ese estilo, entre comillas, de Blizzard, yo quiero Diablo, que es un arcade puro y duro, es un arcade con loteo. Y yo, el Diablo 3 es el juego que más rentabilidad he sacado. Y no soy el que más la ha dado de mi círculo, pero yo lo he disfrutado mucho. Ahora con el Diablo 4 podemos hacer grupito. Tío, qué tráiler más guapo. Me apunto a grupo, de Diablo 4. Tú también, ¿eh? El Diablo 4 podemos hacer un grupito. Sí, pero Aaron no, porque es que a lo mejor es un juego muy lento. Sí, vamos. Madre mía, me vas a comparar. No lo sé. Vamos a verlo, Aaron. Blizzard, queremos pases. Blizzard, sí, por favor. 4. Y si nos está escuchando, señores de Blizzard. Queremos pases. Y prometo daros nuestras mejores opiniones y cómo mejorar el juego para Diablo 4. Primera recomendación: meted el nigromante desde el principio, por favor. No, eso es un DLC, que lo sabes. Sí, eso sí, lo sé, DLC. Porque el nigromante es la persona con más carisma. No queremos druida, ni bárbaro, ni nada. Queremos un nigromante. Pues pasa por caja. A mí es el que más me ha gustado, desde luego, desde el Diablo 2, es el que más me gusta, el nigromante. Sí, es con el que siempre jugaba, y en el Diablo 3, al principio, como no había nigromante, tuve que hacerme el barquero ballestero, este que había, el cazador. Cazador de demonios, ¿no? Ah, yo... En el Diablo 3 me hice la médica bruja, una médica bruja estupenda. Y luego ya me compré el nigromante. Y curiosamente, como jugaba en incondicional y por temporada, nunca se conseguía llegar al máximo, porque no me daba tiempo, porque ya salió más tarde y ya tiene menos tiempo y cosas así. Pero que si queréis nos ponemos un día a darle un poquito al Diablo 4, al Diablo 3 también, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. Yo tampoco, ¿eh? Yo me apunto a esa parte. Y después de explotarle a Taco su recomendación sobre el World of Warcraft... No, perdonad, pero Diablo 3 y 4 me apunto también, quiero decir. Que no. Y después de que se autoboicotee Taco... Le tocaría el turno a Pacheco para ir terminando y cerrando este bloque. Bueno, lo mío va a ser muy, muy breve para mí. Pues muchas gracias, Pacheco. Esta es una recomendación muy, muy personal, porque llevamos desde hace unos años jugando otra vez a Dungeons and Dragons y hemos descubierto una página que se llama dungeon20.com. Es una página española creada por un grupo de amigos y la verdad que nos está encantando, porque de verdad es una página útil en la que te permite llevar tu hoja de personaje, llevar un listado de todos los hechizos, todas las habilidades que vas aprendiendo. Es fácil, es intuitiva y luego además tiene un apartado de campañas en el cual se pueden ir colgando a modo de novela la historia, se pueden ir haciendo anotaciones, puedes dar información a los jugadores. Yo en esta partida de Dungeons and Dragons que estamos jugando estoy como jugador y la verdad que estoy disfrutando mucho, sobre todo porque es una herramienta que te permite llevar la partida de una manera mucho más cómoda. Actualmente tienen soporte para Dungeons and Dragons la versión 3.5, para la quinta edición y también para un juego que está muy de moda, aunque yo la verdad que reconozco que no he jugado y no lo he probado, que es el Resurgir del Dragón, que sin embargo es mucha gente que juega y que todo el mundo me habla que es un pepinazo. Es un sistema de 20 muy chulo, el Resurgir del Dragón. Bueno, como, es Dungeons, quiero decir. Sí, a ver, cuando digo sistema de 20, casi todos los sistemas de 20 se aplican para Dungeons. Y me parece divertido, si es que es entretenido. Más o menos lo comentaba en una reseña que hablé un poco de Pathfinder, que escojas el sistema de 20 que escojas, lo bueno que tienes es que es divertido. Yo ya conocía la página que decía Pacheco, y el único pero que le pongo es que no tenga soporte para Pathfinder. Por lo menos la 1. Cuando sí lo tiene para 3.5 de D&D, sobre todo porque le faltan categorías para poder soportar un Pathfinder. No tiene todas las profesiones.
Pero como plataforma me parece una idea genial. No, no, de verdad, no sé por qué no se le ha ocurrido a alguien antes. Se nos adelantó, maldita sea. Ah, ya ves, maldita sea, podríamos habernos hecho de oro. Podría haber sido nuestro éxito editorial. Hoy no, hemos tenido éxitos editoriales. De alguna compañera, pero oye, nos apropiamos de ellos. Y así somos en el cornetín de Gondor. Jules, te queremos, tus éxitos son nuestros éxitos. Bueno, ¿tenéis algún comentario más sobre el Dungeon 20 este? No, yo también la uso y la verdad es que está muy bien. O sea que es recomendable como herramienta. Sí, sí. A ver, ya me hubiera gustado cuando empezaba a tener esas facilidades, como aquel que decía. Pero está muy bien, sobre todo para acercar a gente que es más novata, decirle tan sencillo, mira, sube de nivel, dale aquí a clic y tiras tu dado y punto. Y no tienes que hacer un... Eso es que siempre a gente novata cansa de buscar el libro, que eliges, que no eliges. También está muy bien para los que vamos mal de matemáticas. También. Bueno, y con esta recomendación vamos a dejar esta primera parte de lo mejor del 2019. Muchas gracias a todos por haber participado. K. Gracias a mí por asistir a este programa. Por favor, no insistáis. Gracias. Me merezco todos vuestros elogios. Bueno, ya sabéis quién no va a participar en la segunda parte. Karim, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros y a Netflix. Madre mía, ahí nos echan. Muchas gracias también a ti, a Taco. Gracias a vosotros. Y a Pacheco, por supuesto, que está ahí en su cueva. Muchas gracias a todos por la invitación. Y a vosotros por escucharnos, estar ahí aguantando nuestra perorata. Y os encomendamos que escuchéis la segunda parte de este especial de lo mejor de 2019. Yo soy Aarón Moreno y aquí estáis escuchando el Cornetín de Gondor.